Carrusel Deportivo, Cadena SER. Pues van a ser las 11:30 de la noche. Señor Yago de Vega, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Daniel, muy buenas. Hemos estado entretenidos con la final de la Champions, evidentemente femenina, que era el gran día, no ha podido ser. Una pena. Con las posiciones de Europa, que al final ya sabes que es para el Sevilla. Sí, lo que sé, se ha metido ahí. El Atlético se ha quedado fuera, sobre todo para el Valencia, que es equipo de Champions. Y bueno, lo que ha pasado en los últimos tres partidos. Y también Eurovisión. Sí, hemos estado en la redacción. Eres fan, siguiendo. No soy excesivamente muy seguidor de este certamen, pero oye, bueno, cualquier motivo es bueno para juntarte con los colegas, ¿no? 12 points. Hoy estoy aquí, tengo a todos los colegas ahí que han pedido algo de cena y están viendo, están haciendo incluso sus porras, que bueno, al fin y al cabo. Yo la canción de Miki, es la primera vez que la oía, ha sido cuando la hemos puesto. Bueno, eso sí. Tiene rollo, es pegadiza. O sea, veremos los votos. Y bueno, ya veremos. En fin, que acabó. Ahora, no, vamos a contar los votos. Está Héctor. Sí. Héctor es el... el especialista de la cadena SER, ¿no? Correcto, falta de otro. Efectivamente. Y se ha hecho unas planillas y todo. Bueno, fenomenal. Mira, no es coña, está con la planilla. ¿Cómo está la juventud? Lo dicho, bueno, iremos contando durante el programa cómo van las votaciones de España. Ya hemos dicho antes en la redacción, con que nos dejen volver, nos conformamos. Acabó la Liga en Primera División, no se ha disputado la última jornada y evidentemente todo decidido. Lo último en terminar ha sido lo que tiene que ver con el descenso. Estaba casi todo decidido antes del inicio, pero se ha confirmado porque se salva el Celta de Vigo y baja segunda el Girona. Celta de Vigo 2, Rayo Vallecano 2, goles de Embarba de penalti y Álvaro García para los madrileños, se ponían 0-2 y Iago Aspas de penalti y luego Iago Aspas otra vez, qué novedad este año en el Celta de Vigo, ponía ese 2-2 definitivo que yo creo que maquilla un poco la imagen que ha dado hoy el Celta de Vigo, que es un poco reflejo de lo que ha sido este equipo durante el resto de la temporada, y Iago Aspas que se va hasta los 20 goles. En una temporada en la que su equipo ha estado peleando por salvarse hasta la última jornada, tiene mucho mérito. Y yo afirmo, y no me equivoco, este Celta de Vigo este año, sin Iago Aspas, estaría en segunda división. Bueno, no te olvides además, Iago, que ha estado 3 meses parado. O sea, son sí, 20 sí, goles, eso. Lo dices, con 3 que meses parado. Podría haber acabado con 26, 27 goles perfectamente. Perfectamente. Y en el otro partido le ha ganado el Alavés al Girona 2-1. El Girona que confirma su descenso a segunda división, acompaña al Huesca y al Rayo. Y una de las imágenes la hemos visto también a Belardo, cuando estaba en el terreno de juego despidiéndose, bueno, sonaba despedida más bien, porque estaba con lágrimas en los ojos, ha dado una especie de vuelta a Mendizorroza, y ya nos comentaba Kevin Fernández en el tramo de Carrusel que incluso se podía tomar un año para él, para tratar temas personales y ya coger más fuerza para el año que viene, a ver si coge algún banquillo. En la pelea por Europa, lo contaba Dani, la Champions finalmente para el Valencia, que ha derrotado en Zorrilla al Valladolid 0-2, el Getafe finalmente acaba quinto, tras empatar a 2 contra el Villarreal en casa, y el Sevilla también cumplió. Le ganó al Athletic 2-0 con goles de Ben Yedder y de Munir. Acaba sexto y esto además provoca que el Athletic pues pierda la posición europea, porque estaba al iniciar la jornada séptimo, pero como le ha ganado el Español a la Real Sociedad 2-0, es el Español el que se encarama a esa séptima posición, lo que le da opción de jugar Europa League la próxima temporada. Eso sí, va a tener que disputar las previas, con lo cual para finales de julio ya tiene que ir afinando la puntería el Español para intentar pasar las previas y estar en la fase final de la Europa League. Así que vamos a resumirlo. La Liga queda así: Barcelona campeón, segundo Atlético de Madrid, tercero Real Madrid y cuarto Valencia. Estos cuatro equipos van a la Champions el año que viene. El Getafe, el Sevilla y el Español, que como digo tiene que disputar esas previas, van a la Europa League y bajan a segunda división: Huesca, Rayo Vallecano y Girona. Antes de contar el resto de noticias del día en Inglaterra, se ha disputado la final de la FA Cup y la verdad es que le ha pasado por encima al Manchester City al Watford 6-0. Con goles de David Silva, que ha metido el primero, de Bruin, Gabriel Jesús y hat-trick de Sterling. Y nos pide paso nuestro compañero Álvaro Delgado, porque se ha ido con los campeones, que consiguen el triplete y está con protagonista. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Aquí están todos los futbolistas de Manchester City. Hoy han ganado el cuarto título de la temporada. El City titula a su promoción como formidables, haciendo el juego de palabras for cuatro títulos. Community Shield a principios de temporada, Copa de la Liga después, Premier League y hoy FA Cup. Aquí viene David Silva, el primer goleador del 6-0. Hombre, que ha metido hoy el Manchester City, y ya te escuchan en el larguero. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Qué manera de acabar la temporada con triplete, fantástico, ¿no? Sí, contento porque bueno, ha sido un año largo, muchos partidos y bueno, al final ha sido un año redondo. Hemos conseguido, como tú dices, el triplete y para acabar la temporada y no de vacaciones, pues la verdad que contentos y ahora toca disfrutar. Hombre, sufrir, vamos a decir que hoy habéis sufrido poco, ¿eh? Porque habéis pasado por encima del Watford. Me imagino que no esperabais un partido tan plácido, ¿no? Tan cómodo.
Bueno, al principio del partido ellos tuvieron sus ocasiones y sabíamos que ellos en la segunda jugada son muy peligrosos y bueno, nos crearon alguna ocasión, pero bueno, luego hemos marcado el primero y nos ha dado más tranquilidad y ya el segundo pues yo más antes de descanso y la verdad que pues cuando vas por delante del marcador en partidos así pues ayuda mucho. ¿Tenéis ganas, no sé si de quitaros la espina después de la eliminación de Champions? Bueno, sabemos que una temporada tan larga, tan difícil aquí en Inglaterra, pues conseguir estos tres títulos era muy difícil, ¿no? Porque no lo ha conseguido nadie en la historia. Bueno, somos afortunados de haberlo conseguido. Y después de la Champions, como te has dicho, bueno, yo creo que hicimos una eliminatoria buena. Se nos fue en pequeños detalles al final. Sí. Pero bueno, estas son cosas que pasan en el fútbol y hay que seguir. La temporada que viene será otra nueva. Y bueno, pero ahora toca un poco disfrutar de lo que hemos conseguido y disfrutar un poco también de la familia, los amigos y del verano. Ahora te pregunto por la temporada que viene, pero ha dicho Guardiola en sala de prensa que conseguir este triplete es más difícil que ganar la Champions. ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo creo que al final, si no se ha hecho nunca... en un fútbol tal como es aquí en Inglaterra, si no se ha hecho será por algo. Es muy difícil, muchos partidos durante el año. Para conseguir esto hay que rotar mucho, tener un buen equipo, un buen staff. Y bueno, lo hemos hecho y sí que es una cosa muy difícil. La Champions, yo creo que al final son menos partidos, en eliminatorias puede pasar cualquier cosa y esto al final son durante todo el año. Oye, David, llevas 9 temporadas en el Manchester City, que es una auténtica barbaridad. ¿Terminas contrato al terminar la siguiente? Es decir, ¿cumples la década con la camiseta del City? Bueno, la verdad que son muchos años. Aquí siempre lo he dicho, desde el primer momento me han tratado de maravilla, increíble, tanto conmigo como con mi familia. Y bueno, ya veremos lo que pasa la temporada que viene. Como tú has dicho, me queda otro año y veremos a ver qué pasa. Pero vamos, que ahora mismo podríamos decir que no sabes si vas a estar el año que viene. Bueno, en el fútbol siempre pueden pasar muchas cosas, pero yo estoy muy contento aquí, siempre lo he dicho, y bueno, me queda otro año, así que seguro que voy a empezar aquí. Hombre, lo digo porque parece que va Rodri para allá. Lo digo porque igual lo tienes de compañero. Bueno, si viene, pues le echaremos una mano. Siempre a los compañeros, y en este caso a Rodri lo conozco de la selección, de las últimas veces. Por eso. Es un buen chico, y si viene, pues aquí le estaremos con los brazos abiertos. Me quedan dos breves para terminar, de verdad. ¿Entiendes las críticas a Guardiola por no conseguir la Champions en los años que lleva en el City? Bueno, siempre van a haber críticas. Pero bueno, lo que está consiguiendo aquí es muy importante. Se ha conseguido la Liga después de 10 años, en 2 años seguidos. Y bueno, y ahora se ha conseguido el triplete. Yo creo que está consiguiendo muy buenas cosas que no se habían conseguido. Algo muy difícil aquí. Y bueno, la Champions sabemos que pueden pasar muchas cosas, como he dicho antes, pequeños detalles, y no hemos tenido la suerte de poder lograrla, pero bueno, yo creo que cada año se está mejorando más y cada año va a ser más difícil. Y acabo, lo más importante es lo que uno tiene en casa, la gente que tiene alrededor. Tú lo has pasado mal, lo sabemos en los últimos meses, los últimos años. Hoy hemos visto a tu hijo en el campo, por encima de eso no hay nada, ¿eh? Oh, por supuesto que no, la verdad que no. La verdad que te llena de alegría, ¿no? Tener una familia, un hijo. Y bueno, después la verdad que después de lo que hemos pasado, que fue un año difícil, que vaya todo muy bien, pues la verdad que es una alegría inmensa. Y bueno, tenemos la suerte de que va todo muy bien. Pues nos alegramos, de verdad. ¿Le ha mandado un mensaje, por cierto, a Cazorla? Sí, hablé con él. Hablé con él porque Santi es muy amigo mío. ¡Qué milagro! Sé que lo ha pasado muy mal, ha sufrido mucho y la verdad que se lo merece. Se lo merece porque, aparte de lo futbolista que es, que todos sabemos, es una gran persona. David Silva, enhorabuena por este título que completa el triplete del City esta temporada. Un abrazo, que vaya bien. Vale, muchas gracias. De grado, temporada al margen de la Champions, que digamos es el... No sé si es el gran lunar esta temporada del equipo de Guardiola, pero los 4 títulos, 3 de ellos muy importantes, desde luego la temporada es para enmarcar. Sí, sí, sí. El dominio en el fútbol inglés del Manchester City es incuestionable y hoy había varios periodistas aquí que, bueno, comentaban que al final el triunfo de hoy es como una jornada cualquiera en la Premier League y que han conseguido naturalizar las victorias y las goleadas en el día a día del fútbol inglés. Es incuestionable que el Manchester City ahora mismo es el equipo a batir en Inglaterra, que lo han demostrado esta temporada con 4 títulos y que la Champions todavía puede esperar. Gracias, De Grado. Enhorabuena por el curro. Un abrazo.
Buenas noches, adiós. Éxito del City en Inglaterra con esos cuatro títulos, uno de ellos menor, por eso hablamos fundamentalmente del triplete. En la Liga de Campeones Femenina ya sabéis que jugaba el Barça, que hacía historia, que llegaba por primera vez un equipo español a la final de la Champions. Se ha medido al gran coco de esta competición, como es el Olympique de Lyon, que ha demostrado que sigue siendo el mejor equipo en el continente, porque ya en el minuto 19 iba ganando 3-0 el conjunto francés. Al final ha acabado 4-1. De todas maneras, creo que hay que dar la enhorabuena. Hay que dar la enhorabuena a este equipo, a este Barça femenino, que ha competido hasta el final, que ha plantado cara y que ha sentado, yo creo, las bases para... Yo creo que no vamos a tardar muchos años en volver a ver a otro equipo español en la Liga de Campeones y vamos a tardar un poquito más, pero creo que de aquí a unos añitos vamos a celebrar títulos europeos de los equipos españoles que están creciendo un montón en Europa. Fíjate, ya lo comentábamos en Carrusel con Jordi Martí, que Ada Hegerberg, que es la mejor jugadora del mundo, es Balón de Oro y bueno, ha hecho el hat-trick y evidentemente ha renunciado el partido. Primero renuncia al Mundial y para que la gente se haga una idea del mérito que tiene que el Barça haya llegado a la final o cualquier club español que pueda ir evolucionando, Ada Hegerberg cobra al mes unos 40.000, 50.000 euros aproximadamente al mes, que es el doble de lo que recibiría una jugadora no profesional de la liga, que es aproximadamente la mitad, anualmente, si se llega a aprobar el salario mínimo, sí, que son 20.000 euros. O sea, es que la diferencia también en cuanto a dinero y presupuestos es abismal. No, pero el hecho de precisamente el intentar equiparar todo eso y renunciar al Mundial es que es alucinante la decisión, en el mejor momento de su carrera. La convierte en heroína, con 24 años. Sin lugar a dudas, para luchar por, además con toda la razón del mundo, por la equidad en el salario de las compañeras de profesión en este caso. Completamos con, en Alemania, la Bundesliga para el Bayern de Múnich, séptima temporada consecutiva, goleado a la Eintracht de Frankfurt 5-1, el Borussia Dortmund ganó 0-2, pero necesitaba además que tropezase el Bayern, así que no le sirvió para ganar el título. En tenis, Rafa Nadal se ha metido a la final del Master 1000 de Roma, después de derrotar en semis al griego Tsitsipas. Vamos a oír hablar mucho de Tsitsipas. Ya estamos oyendo hablar mucho de este jugador y me da a mí que es futuro jugador de ganar muchos títulos los próximos años. Nadal a buscar el título contra el serbio Novak Djokovic, así que tenemos partidazo. En el Mundial de Motociclismo se han disputado entrenamientos oficiales, Gran Premio de Francia, en MotoGP pole para Márquez, Petrucci segundo y Miller tercero, en Moto2 mejor tiempo para Jorge Navarro con Alex Márquez tercero y en Moto3 primero saldrá el británico McPhee. Los horarios de las carreras: 11 de la mañana Moto3, a las 12:20 Moto2 y a las 2 de la tarde MotoGP. Y en el Giro de Italia se ha disputado la octava etapa, victoria sprint del australiano Caleb Evans sin cambios en la general, donde sigue como líder el italiano Valerio Conti con Juan José Rojas como mejor español en segunda posición. Las 11:42, resumido todo, empezamos. Hola, hoy os traigo Golden Goals. ¿Y qué es Golden Goals? Pues es un juego de Betfair con el que puedes ganar 200.000 euros. Ojo, 200.000 euros. Y puedes jugar gratis cada semana. Para ganar solo tienes que acertar el resultado exacto de 6 partidos de fútbol. Así de fácil. Ya sabes, 200.000 euros esperan dueño con Golden Goals de Betfair. Y si todavía no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Pues nada, pero si estos van a Eurovisión, arrasan. Cage the Elephant. ¿No te gustan? Me gustan y... Esto no, rollo BBK Live. No se les votaría porque tienen demasiada calidad, entiendo. Pues probablemente. O para estar en Eurovisión. No lo digo como chiste, ¿eh? No, pues probablemente tenga demasiada calidad para estar en Eurovisión. Esto hay que verles a festivales. Para que te vengas arriba. Por ejemplo. Oye, ha dicho Askel Torre, le hemos preguntado qué equipo o qué grupo español llevarías a Eurovisión y ha dicho Love of Lesbian. Love of Lesbian, sí. Hombre, pero es un grupo contrastado que lleva 25 años en esto de la música. También iba Salomé y Rafael hace mil años. Bueno. Y ya eran alguien, ¿eh? Yo es que soy más de la cuerda de Iturralde. Tiene que haber de todo, la Viña del Señor. Y Toto Cotuño con Italia. Claro, es que se habla poco de eso. El que va a ir a la Champions la próxima temporada es el Valencia. Pedro Morata, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. No falló, el equipo de Marcelino hizo lo que tenía que hacer y viendo la temporada que se ha vivido en Mestalla, en el Valencia, la verdad es que movidito desde el inicio de temporada, el equipo empate con dudas, Marcelino también en momentos en el que parecía que no se terminaba de confiar en él. ¿Quién se lo iba a decir? Pero vamos, yo te digo al final de la primera vuelta. Hombre, yo te voy a confesar una cosa hoy que ha terminado la temporada que va a reflejar perfectamente la situación. Llegaba la jornada 19, es decir, el partido en Mestalla-Valencia-Valladolid, y en esa jornada 19, que todavía no se había disputado, el Valencia llegaba a esa jornada con 22 puntos de 18 partidos disputados y llegaba con 16 goles marcados y 16 goles encajados. Yo puedo hoy revelar con absoluta fiabilidad que el entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, en una conversación esa noche, previa al partido entre el Valencia y el Valladolid, me confesó que si el Valencia no ganaba el próximo partido ante el Valladolid, él creía que ya no volvía a Mestalla y que probablemente le sustituiría Boro. Pues esta es la realidad de aquel momento en el que además, Yago, el Valencia no ganó, porque el Valencia empató el partido, aunque fue un partido que mereció ganar el Valencia claramente, en Mestalla. No lo ganó el Valencia. A pesar de ello, Marcelino fue sostenido por Mateo Alemany en la decisión más trascendente que se tomó durante la temporada en el Valencia. Y después de terminar esa jornada, fíjate el siguiente dato que te voy a dar. El Sevilla estaba 10 puntos por encima del Valencia y el propio Marcelino en rueda de prensa dijo que veía prácticamente dificilísima la posibilidad de jugar la Champions la siguiente temporada. Bueno, pues en la segunda vuelta el Valencia le ha recortado 12 puntos al Sevilla y hoy es el Valencia el que está en la Champions. ¿Esto de alguna forma, Pedro, tú crees que refuerza a Marcelino en el Valencia? Yo creo que refuerza primero de todo a Mateo Alemany. Esto es una cuestión que además, fíjate lo que te voy a decir, para mí es más importante que se haya visto reforzado Mateo Alemany que se vea reforzado Marcelino. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos en los que yo te estoy diciendo que el Valencia solo empataba partidos, es que los datos de la primera vuelta del Valencia, Yago, fueron datos en cuanto a goles marcados a favor del Valencia, eran datos de equipo de descenso. El Valencia cuando terminó la primera vuelta había marcado solo 17 goles. Rodrigo llevaba 2 goles nada más, Santi Mina llevaba 2 goles y el Valencia llevaba los mismos goles en contra que a favor. En aquel momento en el que Anil Murci, el presidente del Valencia, filtró a varios medios de comunicación que Meriton tenía dudas, el director general del Valencia salió en rueda de prensa y dijo públicamente aquella frase de Marcelino: va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Se la jugó el director general del Valencia y tuvo que ir a Singapur, incluso acompañando a Anil Murci, para justificar esa decisión ante Peter Lim. Luego, esta decisión ahora, con lo que ha sucedido y con la final de la Copa del Rey a la vuelta de la esquina, refuerza a Mateo Alemany, lo cual significa que refuerza el criterio profesional deportivo de alguien que hace una simbiosis perfecta con Marcelino. Y para mí, fíjate lo que te digo, insisto, es más importante que el ejecutivo primero deportivo del club esté reforzado al máximo para que las decisiones sean tomadas con la coherencia que se toman ahora y no con la que se tomaban antes. Chimo Masmano, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas, Iago. ¿Qué han dicho los protagonistas tras lograr el objetivo? Pues han respirado, estaban muy felices. Muchos coincidían con Marcelino a mediados de enero en que era prácticamente imposible conseguir la clasificación para la Champions. Fíjate que habían disputado 19 partidos en la primera vuelta y fue aquella racha de empates, 11 empates, solo 4 victorias, solo 4 derrotas, pero 11 empates, y eso hacía presagiar que la segunda vuelta iba a ser algo muy parecido, que había que centrarse en la Europa League, donde había caído el Valencia tras ser eliminado en Champions, y en la Copa pues en ir pasando rondas. Mira por dónde se han quedado las puertas de una final europea, que era el pasaporte más rápido que se veía para ir a la Liga de Campeones, pero se han encontrado, sobre todo con las 3 victorias en las 3 últimas semanas, que les ha cambiado la cara a los jugadores eliminados en la Europa League, las victorias ante el Huesca, ante el Alavés y hoy, cómo lo ha conseguido con sufrimiento en la primera media hora, pero luego ya liberándose con los goles de Carlos Soler y Rodrigo, pues era satisfacción. Han respirado, los jugadores vuelven a estar en la Liga de Campeones y ahora
se refuerza su moral para lo que pueda pasar dentro de una semana en el Benito Villamarín ante el Barça en el colofón del año del centenario. Así que objetivo conseguido, el objetivo que les puso el club a principio de temporada, han salido tan contentos como te podías imaginar. Y reconocimiento, el primero, el de Marcelino, hacia la labor de sus jugadores. Este año con muchísimas dificultades, una primera vuelta donde hemos sufrido mucho, donde hemos tenido muchísimos problemas. Pero mira, afortunadamente este grupo humano y profesional que me toca dirigir ha sabido dar la vuelta a toda esa situación y lograr la cuarta posición. Con tres adjudicadas. Jugar el partido del Valladolid de la primera vuelta a 10 puntos cuando finalizó el mismo de la Champions. Creo que estos jugadores, esta plantilla, ha hecho un temporadón y quiero, en nombre del cuerpo técnico, darles las gracias por ello. Todos quieren estar, todos quieren sumar para muestra un botón. Con Dogbia, que ha reaparecido contra pronóstico y recortando plazos hoy para estar también disponible la semana que viene en la final. ¿Cómo ha sido estas semanas en las que se te ha puesto entre ceja y ceja que querías volver y lo has conseguido para la primera de las dos finales? Sí, yo quería volver, es normal, ¿no? Como he dicho antes, un jugador, bueno, el fútbol es nuestra vida, entonces yo quería solo volver para disfrutar en el campo. No, para mí no fue muy rápido, fue normal. Es respetado el trabajo que hemos planteado con todo el equipo, entonces estoy muy contento. Ahora ya un check en una final conseguida, ahora falta la otra. ¿Y jugando tú? Sí, bueno, es un partido muy difícil. Jugamos contra el campeón de la liga, ¿no? Entonces, pero bueno, es una final, entonces hay que preparar bien para salir a full e intentar ganarla. Gracias, Chimo. Un abrazo, hasta mañana. Hasta luego. Morata, esto no ha acabado. Cumplido el objetivo de la Champions, queda la final de Copa. Sí, queda la final de Copa y yo creo que se va a jugar con el impulso que ha cogido el Valencia después de clasificarse para una competición que veían prácticamente perdida. Solamente tengo que decirte un par de datos más, Yago, que creo que es importante para reflejarlos. Las dos últimas temporadas, incluyendo esta, el Valencia ha hecho cuarto clasificado y cuarto clasificado. Es decir, con gente seria al frente, Mateo Alemany y Marcelino, la doble M, el Valencia ha hecho la temporada pasada cuarto y semifinalista de Copa, y esta temporada actual cuarto, semifinalista de Europa League y finalista de la Copa del Rey. Las dos temporadas anteriores a estas dos, Yago, el Valencia hizo decimosegundo y decimosegundo. Fueron las temporadas de Gary Neville, de Paco Ayestarán, de Prandelli y Boro salvando los muebles en última instancia. El Valencia ha hecho esta segunda vuelta 38 puntos. Si hubiese hecho una primera vuelta normal, porque el Valencia en esta segunda vuelta ha marcado el doble de goles que en la primera. O sea, el problema fue ese, que el Valencia se atascó en cuanto a goles. Si el Valencia hubiese hecho una primera vuelta como esta segunda, habría sumado 76 puntos, que son los puntos que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid. Bueno, la final de la Copa del Rey, me preguntabas por ella, evidentemente se sabe ante quién se juega y todo el mundo está pendiente de cómo va a estar demotivado Lionel Messi. Pero el Valencia tiene esperanzas puestas a un solo partido con las bajas que está teniendo el Barça y el subidón de adrenalina de la Champions de disputarle de tú a tú la final de la Copa del Rey al Barça. Y si la gana, bueno, si la gana, desde el año 2004 el Valencia no ha hecho una temporada en la que juegue una final y se clasifique para Champions. Si además la gana, imagínate. Esto no ha acabado. Queda ese título en juego. El Valencia puede redondear esta temporada en la que ha estado cerca en la Europa League, en el que al final ha acabado cuarto y en el que puede llevarse un título además contra el Barcelona. Lo contaremos. Gracias, Morata. Hasta luego. Adiós, buenas noches. La verdad es que repasando la temporada esa de Gary Neville fue una vergüenza, tío. O sea, lo de Gary Neville fue terrible. Encima Yago se tiró por la gatera. Acuérdate que de repente se marchó un día a Paterna y ahí no apareció ni Dios. Correcto, es verdad. Bueno, habrá aprendido el Valencia también de todo eso. Pendiente de ese partido estaba el Getafe, el Eurogetafe, el fantástico Getafe, el Getafe de los récords, el Getafe de Bordalás, el Getafe que ha tenido enganchado una afición que ha disfrutado, pero de una forma fantástica, esta temporada y que, pues evidentemente, esperaba al final del partido al gran héroe este año, que era su técnico, Bordalás. Ha tenido que parar el coche, ha tenido que atender, evidentemente, buen gusto, se ha hecho fotos, ha firmado autógrafos, ha sido fantástico. Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Se ha empatado a dos contra el Villarreal, pero yo creo que ya se han dejado un poquito llevar viendo lo que pasaba con el partido del Valencia en Zorrilla. Su partido lo tenían completamente controlado, al final ha acabado empatando el Villarreal, pero vamos, esto no empaña el gran temporadón del conjunto azulón, ¿eh? Desde luego que no, Yago. Fíjate que durante 23 minutos el Getafe ha sido equipo de Champions, esos minutos en los que Portillo había adelantado al equipo azulón y el Valencia todavía no iba ganando. Después llegó el gol del Valencia, el Getafe pues se dejó empatar el partido con un error defensivo y en la segunda parte pasó algo parecido, se volvió a adelantar, sí, el Getafe y empató el Villarreal. Un Getafe que ha hecho una temporada histórica, 59 puntos. El Getafe va a jugar en Europa League por tercera vez en su historia, no lo hacía desde el año 2010, después de un año fantástico. El año de Jorge Molina, que con 37 años ha metido 14 goles en Primera División. El año de Gené, que ha estado espectacular en defensa. De Jaime Mata, que ha debutado en Primera, que ha ido con la selección. Pero sobre todo, Yago, lo decías tú, el año de José Bordalás, el técnico del Getafe que ha conducido este equipo. Lo cogió en 2016 con el equipo en Segunda División a puestos de descenso a Segunda División B y dos años y medio después lo ha metido haciendo la mejor temporada de la historia del Getafe en Primera División y metiéndose en Europa. 11:55, José Bordalás, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vamos de tensión? Bien, bien, tranquilo, muy tranquilo ya, se acabó la temporada y la verdad que contento, feliz y muy tranquilo. Me imagino que todavía no ha dado tiempo, ¿no?, a sentarse o a tumbarse, a empezar a recordar momentos de esta temporada, de cómo empezó, cómo se ha ido desarrollando, las sensaciones que ha vivido. Todavía no ha tenido esos momentos, ¿no? Esos minutos que uno se para a pensar lo que ha hecho durante este año. No, la verdad es que no. Ahora mismo estoy aquí con unos amigos, con mi hijo. En fin, estamos, bueno, pues de alguna manera intentando disfrutar unos minutos, ¿no?, de lo que ha sido la temporada y bueno, dándole las gracias a todos por su apoyo durante todos estos años, durante toda la temporada y bueno, habrá momentos de reflexión y de valorar realmente lo que ha hecho el equipo. Cuando ha escuchado el pitido final del partido, ¿qué ha pensado? ¿Qué se le ha pasado por la cabeza? Bueno, pues se te pasa por la cabeza que por fin acabó la temporada, que por fin acabó el estrés, la tensión y que al final pues es realidad, ¿no?, lo que el equipo ha conseguido, que es estar en Europa, impensable al comienzo del campeonato, y se te pasan muchas cosas por la cabeza, te acuerdas de las personas queridas, de tus padres, en fin, de mucha gente. Hombre, uno ya sabe que el Getafe acaba de completar la mejor temporada en la historia, en su historia, pero no sé si queda un pequeño sabor agridulce de haber tenido tan cerca la cuarta posición, de haber estado tantas jornadas peleando por derecho propio esa cuarta posición y que en las dos últimas jornadas haya escapado. No, para nada, no, pero yo no creo que se haya escapado en las dos últimas. Nosotros entraba dentro de lo posible de perder en el Camp Nou. Nosotros, ahora si reflexionas un poco, quizá el partido de San Sebastián, ¿no?, fue el que fue decisivo, porque había perdido el Sevilla el día anterior, había perdido el Valencia en casa por la mañana a las 12, y bueno, nosotros ese partido teníamos muchas esperanzas, pero bueno, todo el mundo sabe que el equipo, a pesar de merecerlo, pues al final cosechamos una derrota que eso nos privó de marcar un poquito de diferencia o de distancia y ya hubiese sido muy difícil perder esa cuarta plaza. Pero bueno, como todo el mundo sabe, hubieron dos acciones o tres polémicas, pero bueno, eso forma parte de lo que es una temporada regular y bueno, tenemos que estar más que satisfechos porque no contábamos al principio del campeonato estar en Europa, ni mucho menos. Evidentemente en ese partido el Getafe, ya lo digo yo, que no lo dice usted, fue perjudicado por las actuaciones arbitrales, las decisiones arbitrales, las revisiones del VAR. No ha sido el único partido en el que Getafe, me viene a la cabeza ahora Bilbao también, en una jugada en el último prácticamente instante con un penalti, creo que es Ángel Amata, correcto. Sí, sí, sí. ¿Qué valoración hace del VAR de esta primera temporada? Bueno, la verdad es que yo creo que la tecnología, yo siempre he estado a favor y sigo estándolo, porque el VAR son muchos ojos, ¿no?, y cámaras desde diferentes ángulos y bueno, porque los humanos al final
tenemos errores, nos equivocamos, se equivocan los árbitros, nos equivocamos los técnicos, en fin, todos. Pero la tecnología hace que esos errores que había antes, pues que no se produzcan o que se produzcan lo menos posible. Bueno, esta temporada ha sido la primera temporada. Yo creo que conforme vaya pasando el tiempo se irá mejorando y bueno, pues al final todos estarán mucho más contentos. No es la primera vez durante este año o durante esta temporada que oímos lo de no quieren que estemos en la cuarta posición. ¿Ha tenido en algún momento esa sensación? No, para nada. No, al final, bueno, se puede pensar en un momento de calentón, pero para nada, yo no he tenido esa sensación. Yo creo que afortunadamente tenemos una liga excepcional, tenemos grandes profesionales, tenemos grandes árbitros, yo creo que los mejores del mundo, los mejores de Europa y los mejores del mundo, y por lo tanto no hay motivo para pensar otra cosa. Dos emotivas. ¿Qué sientes cuando todo el Coliseum cuenta eso de Bordalas te quiero? La verdad es que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Y es una sensación increíble. No se puede describir, hay que sentirla y bueno, solo tengo palabras de agradecimiento porque de alguna manera reconocen más que los resultados, tu dedicación, tu compromiso, tu trabajo. Son muchos años trabajando para de alguna manera conseguir un éxito en el fútbol profesional y conseguir ir creciendo con mucha humildad. Sí. Y es algo increíble. La verdad es que desde aquí le doy las gracias a todos los aficionados, a mi club, a mi presidente. Bueno, es una sensación increíble. De hecho, me han contado que al final del partido, cuando salías con tu coche, había tanta gente del Getafe, tantos aficionados que querían o saludarte o darte la enhorabuena o simplemente hacerse una foto contigo, que has dicho, me bajo porque me tengo que parar. Sí. Sí, yo siempre lo he dicho, al final los aficionados disfrutan de su entrenador, de sus jugadores, de su equipo y bueno, esto forma parte de nuestro trabajo y tenemos que de alguna manera satisfacerlos porque se lo merecen, ¿no? Están todo el año animando, alentando y ayudando de alguna manera al equipo y forma parte. Y además a mí me gusta, yo siempre lo he dicho, de los aficionados también se aprende, ¿no? A nivel personal, a nivel humano, a todos los niveles. Y ese segundo momento emotivo ha sido cuando se ha querido acordar, ¿no?, de su padre en la rueda de prensa. Sí, sin duda. Mis padres sufrieron mucho, trabajaron mucho para sacar a muchos hermanos adelante y bueno, nos han ayudado mucho, nos han enseñado valores, nos han enseñado muchísimas cosas. Y la verdad es que te acuerdas de ellos, ¿no? Que desafortunadamente ya no están con nosotros y bueno, seguro que estarían orgullosos del trabajo y mi padre siempre me ha animado a nunca bajar, nunca decaer, siempre ir hacia adelante y al final lo que uno se propone al final acaba consiguiéndolo. ¿El hecho de que el equipo acabase cuarto o quinto esta temporada determina de alguna forma o condiciona el futuro de Bordalás al frente del banquillo? No, para nada. No, la clasificación no tiene nada que ver. Al final, eso no es motivo para que un técnico, en mi caso, decida o no la continuidad. Además, no hay que olvidar que yo tengo contrato y que tengo un año más de contrato y por lo tanto no tengo en mente otra posibilidad que no sea la de continuar en este momento. Podríamos decir que, porque nos consta que hay gente y clubes que se han interesado por su trabajo, que ha querido paralizar todo hasta el día de hoy, es decir, hasta terminar la temporada y ya hablaremos si tengo que hablar con alguien. Sí, eso es lo que le trasladamos a mi presidente porque consideraba que no era bueno hablar de futuro porque el fútbol cambia muy muy rápidamente. Al final los resultados pueden ser buenos y mañana cambian y más en un equipo
en un equipo pequeño. No hay que olvidar y darle mucho valor a lo que ha hecho el equipo, puesto que hace dos meses equipos, por ejemplo, como el Girona, que ganó el Leganés y que parecía o estaba prácticamente salvado y ha acabado, desafortunadamente, ¿no? Sí. Descendiendo. Y equipo que ganó en el Bernabéu, equipo que eliminó al Atleti de Copa del Rey y que al final acabó descendiendo. Es muy difícil, muy muy dura la primera división española, de las más o la más importante del mundo, y hay que darle mucho valor a lo que hizo el equipo. Ahora mismo no es mi preocupación y no podíamos desviarnos de ninguna manera del día a día y del objetivo que tenía el equipo. Yo, si me lo dice, se lo creo. Quiero decir, le pregunto, ¿tiene decidido ya su futuro o todavía no sabe dónde va a estar el año que viene? Bueno, como te he comentado, yo tengo contrato y bueno, en fútbol nunca sabes lo que puede pasar mañana, para bien o para mal. Yo soy de unas personas que siempre pienso en el momento, en el presente, no pienso en el futuro. Y ahora mismo... Pero ya es el momento de pensar en el futuro. Sí, pero bueno, vamos, déjanos que disfrutemos unas horas. Pues hablamos la semana que viene otra vez. Claro que sí. Hablamos vale. La semana que viene. Bueno, le voy a cambiar un poco la pregunta, simplemente. Sí. ¿De qué va a depender que siga en el Getafe? Quiero decir, ¿qué condicionantes tienen que darse para decir, presidente Ángel, me quedo, sigo con este proyecto? No va a depender de nada. El presidente me conoce, yo le conozco a él... Y él sabe lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo le digo que necesita el equipo, porque no hay que olvidar que la temporada que viene estamos en tres competiciones. Y tanto. Y eso no es sencillo. Hemos visto casos de equipos que jugaron en Europa y luego acabaron pagándolo en la competición, en la liga. El Villarreal bajó el año que jugó Champions, uno de esos años que jugó Champions, acabó bajando, sí. El Celta también jugó Champions y acabó bajando. Correcto, es verdad. Si os acordaréis. Sí, sí, sí. Y bueno, hay una exigencia muy, muy grande, te puedes desviar, y para eso necesitas una plantilla numerosa y de un nivel alto. Es fundamental. Al final la exigencia es máxima. Y eso es importantísimo. Yo lo sé, mi presidente lo sabe, y bueno, vamos a tener calma y a planificar con tranquilidad y vamos a ver qué pasa en los próximos días y bueno, ahora a disfrutar pues sí. Unos días únicamente con que ha sido una temporada trepidante, muy exigente y muy bonita, la verdad. Pues sí, ahora toca disfrutar después de esta temporada tan intensa y tan histórica para el Getafe. Acabo, ¿cómo se lleva eso de ser el entrenador de moda del fútbol español? Bueno, porque eso es así. Me lo dicen muy a menudo, la verdad es que... bueno, no me considero el entrenador de moda, me considero un entrenador que sigues creciendo, que sigues aprendiendo y que intenta cada día ser mejor. Pero bueno, feliz y contento por el reconocimiento... de tu trabajo y de tu dedicación. Y me acabo de acordar de otras, que lo estábamos comentando antes en la redacción, en una rueda de prensa yo creo que estaba algo caliente, creo que además después de Anoeta, creo que fue, cuando le dijeron Pepe buenas noches, y usted dijo no, José. No sé si le molesta que le llamen Pepe Bordalás, yo de toda la vida le he conocido como Pepe Bordalás, yo esta noche incluso le he saludado como José Bordalás, digo, no vaya a ser que lo primero que me diga de Pepe nada, no, José. No, para nada, no me molesta para nada, pero solo me llaman las personas de mucha confianza, de mucha relación. No, pero no porque me moleste, ni mucho menos. Todo lo contrario. Nada, yo quería también agradeceros a todos, a los medios, porque, bueno, habéis tenido un comportamiento ejemplar conmigo en todo momento, me habéis apoyado, me habéis respetado y bueno, daros las gracias y la enhorabuena también a vosotros. Bueno, yo de momento le llamo José Bordalás, espero algún día poder llamarle Pepe. Mister, sea como sea, enhorabuena por este pedazo de temporada y que el futuro sea lo mejor. Un abrazo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Con millones de luces, con toneladas de serpentinas, con una tarta gigante o con una orquesta filarmónica. Podemos celebrar 100 años de historia Citroën de muchas formas, pero la mejor es contigo. Disfruta de las 100 horas Citroën y llévate tu Citroën con Ecoplan de hasta 3.500 euros por tu antiguo vehículo y mucho más. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mister, ¿qué nos puede adelantar de las renovaciones? Voy a quitar el gotelé en toda la casa, también taparé alguna grieta, la junta del baño... Perdone, pero me refería a las del equipo. Aguaplast te ayuda con todas las renovaciones. Las de casa, claro. Para el mejor resultado final, Aguaplast. Cariño, no sabes lo que ha pasado. Imprevisto. Que nos hemos clasificado para la final. Y es en Japón. Pues hay que ir, hay que ir. Nuevo rasca sueldo de tu vida de la 11. Gana al instante 2.000 euros al mes durante 15 años y disfruta de esos maravillosos imprevistos. Nuevo rasca sueldo de tu vida de la 11. Antes de seguir analizando lo que nos ha dejado esta última jornada de Liga, estábamos pendientes de las 500 millas de Indianapolis. José Antonio Ponsetti, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz madrugada, amigo. Y me parece a mí que Alonso no tiene buenas noticias, ¿no? Pues no, nos hemos quedado en el límite, en el puesto 31, por tanto nos la vamos a jugar mañana en la última vuelta. En la última vuelta se le han quitado la situación que estaba en el puesto 30 Fernando, ha hecho un tiempazo Graham Rahal, que ha quedado en el puesto 17, Oriol Servián en el 19, ya estará en las 500 millas, pero claro, el problema, lo que tú decías, Fernando, mañana está en lo que a mí no me gusta, porque es lo que yo llamo el grupo de la muerte, es lo que llaman el last row shot, que es la última oportunidad. Sí, como la última bala. Sí, ventajas. Bueno, Fernando ha estado marcando tiempo del 29, del 30, o sea que yo creo que de los 6, 5 realmente, porque ha habido uno que tenía un accidente, de los 6 que se la van a jugar mañana, pues yo creo que Fernando tiene las mejores opciones. Esto funciona de la siguiente manera, y hablo de horario español. Uh-huh. A las 5 menos cuarto de la tarde... De 5 menos cuarto a 5 y cuarto, esa media horita se les da para entrenamientos libres, ¿vale? Y a las 6 y cuarto y hasta las 7 y cuarto, ahí nos la jugamos. ¿Por qué me diréis, bueno, y por qué Ponsetti le llama esto el grupo de la muerte y tal? Es que mañana, al final, es probable que le puedas ganar a tus compañeros. Pero estás en pista, hay mucha tensión, los muros están muy cerca, cualquier mínimo fallo te deja fuera de las 500. Y bueno, no es una buena noticia llegar a esto, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Ponsetti, ¿puede haber quedado tocado el coche después del accidente que sufrió Fernando el miércoles? Yo lo he comentado en algún momento hoy en Carrusel, que yo creo que a lo mejor no estaba ajustado lo suficientemente bien como pretendía Fernando que estuviera. Dicho lo dicho, sí que es cierto que entiendo que lleva motor Chevy, que son los que están funcionando mejor. El top 5 de los clasificados hoy llevan el mismo motor que Fernando, por tanto entiendo que puede ser una cuestión de chasis y por tanto que a lo mejor haya algún problema como lo que me estabas insinuando a la hora de pelear hoy para tener un buen coche y para meterse entre los 30, ¿no? Y claro, pensando en que vamos a ser positivos, ¿no? Mañana Fernando se mete y consigue competir en las 500 millas de Indianápolis. Pero claro, entrando en la repesca, casi al final, joder, las opciones de victoria están muy reducidas. No quiero decir, las sensaciones no son buenas. Las sensaciones no son buenas, pero tenéis que tener en cuenta que en estas carreras, sobre todo en las 500 millas, pasan muchas cosas. Yo os he puesto un ejemplo. Lo digo porque no estaría en el grupo de favoritos, a priori. No, para nada. Por eso. Para nada. Pero, y el pero es importante en estas carreras. A diferencia quizá de la Fórmula 1, ¿no?, que nos tiene más acostumbrados, hace un par de años, cuando mucha gente se empezó a enganchar de mala manera con esto de la Indy, de las 500 millas, porque vieron a Fernando participar, también participaba Oriol Servián en aquella edición, y la del año pasado también Oriol. Bueno, las estrategias, por ejemplo, de Fernando y Oriol fueron absolutamente opuestas. Oriol prefirió ir en el grupo de atrás para llegar a final de carrera en el grupo de adelante, y Fernando apuntó a ir en el grupo de adelante, y hasta que reventó el motor estuvo en el grupo de adelante. Oriol, estando en el grupo de atrás, se chocó después del abandono de Oriol cuando iba cuarto. Entonces, si nos metemos en la pelea, que nadie descarte nada. Insisto,
no está entre los favoritos y es muy, muy, muy complicado ganar viniendo desde atrás. Pero bueno, este chaval se llama Fernando Alonso y los dos que tenemos en carrera, tanto Fernando como Oriol Servià, son dos auténticos cracks en lo suyo. O sea que yo me espero cualquier cosa. Bueno, lo primero, que es mañana meterse en poder competir en la carrera y luego ya veremos. Sí, sí. Que como dice Pons, esto es muy largo. ¿Eres fan de Eurovisión? Sí, más o menos, sí. Mientras estaba esperando ahora entrar contigo y tenía el ojo puesto en Fernando, he estado viendo a Madonna y te diré una cosa, las primeras vueltas de Madonna han sido como las de Fernando, bastante justas. No seas cruel, hombre. No, yo lo dejo así. No sé si ha sido una sensación mía, pero me da la sensación de que no estaba... Lentas, han sido lentas, ¿no? Estaba en el tono que debería estar. Mañana a ver qué dice la gente, pero me ha dado esa sensación. Dicho esto, justo lo estábamos mirando antes, ¿cuántos años tiene Madonna? 60 castañas tiene Madonna, que lleva ya por muchísimos... Lo menos, sí. No, por lo menos no, 60, clavado. Sí, clavado. Clavado. Vale. 60 años, ya firmo yo llegar a los 60 como vamos, está Madonna. Vamos, como un roble. Yo también, ¿dónde hay que firmar ahora mismo? Totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno. Héctor, hemos pasado ya 3 votaciones, creo, ¿no? Han votado 3 países, llevamos 0, ¿no? Rojito, vale, fenomenal. Bueno. En la línea de España en los últimos años. En la línea. No pasa nada. Mañana contamos cómo le va Fernando Ponsetti. Un abrazo. Ojalá que contemos que se ha metido en las 500 millas y el próximo domingo se esté explicando a ver qué ha pasado en esa carrera. Sí, señor. A descansar. Hasta mañana. Un abrazo enorme. Gracias, chavales. Retomamos el hilo de lo que ha dejado hoy la última jornada de Liga. Habíamos hablado del Valencia, del Getafe y nos queda el Sevilla. El Sevilla que buscaba una carambola. Tenía que ganarle al Athletic y esperar a que palmasen el Getafe y el Valencia para arrebatarle la cuarta posición que da derecho a jugar la Champions la próxima temporada. Ha cumplido porque ha ganado al Athletic, que el Athletic, por cierto, se queda sin Europa League. Ha ganado 2-0, pero evidentemente no se han cumplido las otras premisas, así que no va a estar en Champions, sí va a estar en Europa League. Santi Ortega, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches. Han cumplido, pero evidentemente que fallasen los otros era complicadísimo. Sí, la carambola era más difícil que gane España Eurovisión, desde luego. Entonces, no, eso es imposible, ya te lo digo. Pues entonces, algo ya nos saca Italia 53 puntos. 53, correcto, lo estaba viendo ahora cuando lo has nombrado. Y bueno, el Sevilla, hoy todo el mundo se estaba acordando del partido de hace 2 semanas, de viernes, antes de feria contra el Leganés. De haber conseguido esos 3 puntos, el Sevilla, tal y como se han dado las cosas, hubiera sido el cuarto clasificado. Pero eso es fútbol virtual, hoy había que ganar. El empate le valía, tampoco ha peleado demasiado el Atleti, menos hasta el final, con ese minuto de oro que ha sido el remate de Geray al larguero y el segundo gol del Sevilla. Y bueno, sexto puesto, las perspectivas del club eran para ser cuarto, no se ha dado, sigue el Sevilla en Europa, es una constante de los últimos años, y la cuestión que tú le planteabas antes a Bordalás de, bueno, ¿y qué va a hacer usted, su futuro, tal y que cual? Vinculado al Sevilla está, pero claro, todavía está Caparrós allí, y a Caparrós le han preguntado, bueno, ¿y lo suyo qué es? ¿Qué tal? ¿Cómo va? No, tranquilidad, bueno, tú sabes que hablamos muy Monchi y yo, el presidente, pero Monchi y yo hablamos muchísimas veces al día, y ahí estamos, pero ahora hay que reflexionar, analizar, y las tomas de decisiones hay que hacerlas desde la reflexión, del análisis, y bueno, ¿sabes? Y ya se hablará. Bueno, lo que está claro, Santi, que ahora mismo Bordalás está en el punto de mira de muchos equipos importantes. Claro. Bordalás ha ganado a pulso el tener a su equipo en Europa la próxima temporada y el Sevilla, digamos, cumple con esos requisitos, ¿no? Va a estar en Europa también la próxima temporada, con lo cual tampoco tendría que Bordalás renunciar, ¿no? De decir, ojo, yo he metido a mi equipo y ahora me puedo ir a un proyecto a lo mejor más ambicioso, no esta temporada, pero sí la siguiente. Pero es que el Sevilla, en ese caso, sí encaja. Sí, además encaja y además el hecho diferenciador del Sevilla con respecto a las dos últimas temporadas es que vuelve a estar aquí Monchi, que Monchi en su última etapa, que fue con Sampaoli, pero la anterior con Unai, eran uña y carne, a pesar de que tuvieran diferencias en las confecciones de los equipos, en fin, que tenían a veces sus diferencias, ¿no? Pero eran el entrenador con Monchi siempre está más protegido. Entonces, el año pasado, pues Berisso no salió bien y no tenía un paraguas al lado. Este año tampoco con Machín ha ocurrido lo mismo. El paraguas fuerte no estaba al lado y Monchi tiene esa capacidad. No sé si será al final Bordalás, pero es uno de los candidatos, sin duda. La cara el Sevilla, o por lo menos el mal menor, que es estar en Europa la próxima temporada vía Europa League. El Atlético que se ha quedado con dos palmos de narices porque ha ganado el Español, ha perdido, con lo cual no va a estar en Europa el año que viene. Claro, no va a estar, era la carambola, el empate le valía, ganar por supuesto más porque además sacaba al Sevilla, lo metía en las previas, pero al final estaba Garitano, bueno, con el hecho de sí, hemos hecho una gran remontada para cómo estaba la cosa, pero decepcionado. No hace falta decir nada. Son momentos que estás jodido. Dentro de unos días valoraremos más lo hecho, ¿no? Creo que
que estoy orgulloso de los jugadores, de cómo el comportamiento de los últimos meses. Venimos de muy abajo, de una posición de descenso, y llegar hasta aquí pues ha sido una pena. Creo que lo hubiéramos merecido, ese último gol en el 92 que hemos tenido, y creo que también por lo hecho el segundo tiempo hoy hemos estado cerca del empate y creo que lo hubiéramos merecido, ¿no? Gracias, Andy. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana, Diego. Hay que decir del Athletic que, vamos a ver, cuando ha acabado la primera vuelta, el Athletic estaba en puestos de descenso. Ha llegado Garitano, ha hecho que el equipo se reactivase de nuevo, ha vuelto a generar ilusión en Bilbao, porque estaban en una temporada en la que decían, ¡ay, madre mía, cómo lo vamos a pasar a final de esta temporada! Y tiene mucho mérito lo que ha hecho Garitano con este equipo, que en la última jornada estaba peleando por entrar en Europa. Al final hay decepción, porque has estado en esa séptima posición durante muchas jornadas, parecía que lo tenías todo controlado. Yo creo que el partido clave fue el empate en casa contra el Alavés. Ganando ese partido, yo creo que el Athletic habría asegurado la séptima posición, pero no se ganó y ya no se puede mirar atrás. Pero creo que hay un proyecto interesante de cara a la temporada que viene con Garitano al frente. Vamos a ver qué pasa con jugadores como Aritzaduriz. Ya hemos visto que se han ido Iturraspe, Mikel Rico y Susaeta, una institución en el Athletic, y hay que reestructurar, hay que retocar, pero creo que hay mimbres, creo que hay equipo y creo que hay entrenador para tener un buen proyecto por delante. Además, con Rafa Alcorta en la dirección técnica, con la llegada de Aitor Elizegui a la presidencia, hay un nuevo Athletic, lo que hemos visto esta temporada, uno que ha habido la primera parte de la temporada, otro la segunda. La idea es mantener ese de la segunda y esperar a ver qué es lo que se puede hacer la próxima temporada, pero ya este año ha terminado, ha acabado en esa octava posición y no estará en Europa el año que viene. El que sí va a estar es el Español. Era enfrentamiento directo porque jugaban en Cornellà el Prat, el Español y la Real Sociedad. Si fallaba el Athletic como ha fallado, el que ganaba el partido se metía en la séptima posición. Que sí, que vas a tener que jugar la previa a finales de julio, que vas a tener que empezar muy pronto la pretemporada, lo que quieras, pero estás en Europa la próxima temporada. Elena de Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Iago. Sí, estás en Europa y había muchas ganas, ¿eh?, en el españolismo de volver a vivir una tarde como la de hoy. Es que son muchos años, ¿eh?, ya los que no estaba el Español en Europa. Ha sido para mí el mejor equipo en esa zona de la clasificación, en el tramo final de la temporada. Las últimas 5 jornadas ha sido el más sólido y yo creo que al final merecido. Tantos años como 12 hacía que el Español no estaba en Europa, y es curioso el destino porque su último partido europeo fue el 16 de mayo del 2007 en la final de la UEFA, que acabó ganando el Sevilla a los penaltis, y hoy precisamente ha sido el Sevilla, con esa victoria que ahora contabais contra el Atleti, quien les ha vuelto a abrir las puertas de Europa a los pericos. Cornellà el Prat ha vivido, podemos decir, la tarde más importante de su historia. La afición perica ha celebrado por todo lo alto los goles de Rosales y de Buley, pero también esos dos goles que marcaban en el Pizjuán y que los conocían en Cornellà a través de Carrusel Deportivo. La imagen del partido, seguro que la habréis visto, ha llegado con el final, con esa invasión de campo. Han quedado miles de aficionados en el césped atrapando a los jugadores, han manteado a su pichichi Borja Iglesias, también a Buley, que estaba flipando, este jugador chino que es el Balón de Oro chino, un fichaje estrella para el club. Se le han puesto los ojos redondos, Elena. Sí, exacto, Iago. Ha sido la demostración de lo mucho que ha sufrido esta afición en los últimos años, en las que ha estado luchando por no descender, y hoy por fin había ganas de poder festejar algo así grande. Quien más creyó cuando parecía imposible fue Rubi. Hoy nos ha dicho que ha llorado como un niño y que pone un 10 a esta temporada, porque dice que realmente han conseguido un objetivo que no estaba en la lista de prioridades para el club, teniendo en cuenta el presupuesto de la entidad. Así que para celebrar esa temporada de 10, los jugadores ahora mismo, junto al cuerpo técnico, están celebrándolo con una cena. Uh-huh. Nos decían que ya estaba prevista, aunque no se clasificaran para Europa, pero que seguro que con esta séptima plaza en el bolsillo aún sabe mucho mejor. Y hemos aprovechado para levantar de la mesa al gran goleador este año del Español, que ha sostenido al equipo hasta el final. Borja Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, la verdad que estamos muy contentos. Sí, has salido en ropa interior del campo de milagro. Sí, sí, tenía un poco de miedo cuando ya me quedo sin pantalones, por si acaso, pero al final me he quedado por lo menos en lo mínimo. Sí, en lo mínimo, o sea, porque te hemos visto en una imagen en la que te estaban levantando en volandas escoltado por la Policía Nacional. Sí. Vamos, es que te han desnudado literalmente. Sí, 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 prácticamente, casi hasta lo que más se podía, pero bueno, ha sido increíble, lo he vivido con mucha intensidad, lo he disfrutado mucho y estoy muy feliz. Dime con sinceridad, ¿creíais en lo de hoy? Sí, sí, desde hace tiempo, y es cierto que sabíamos la dificultad, sabíamos que había que currar mucho, que tener suerte,
y no hemos dejado de creer, y creo que hoy pues ya ha sido el colofón. No, de hecho, además, si miramos las últimas jornadas, las últimas cinco jornadas, de los de arriba en la pelea por Europa, habéis sido los mejores, porque empatasteis con el Celta, empate con el Betis, le ganasteis al Atlético, le ganasteis al Leganés y hoy le habéis ganado a la Real, lo habéis merecido. Sí, yo creo que sí, creo que hemos llegado al tramo final de Liga muy bien, muy fuertes, con mucha confianza y la verdad que estamos muy, muy contentos por... ya no solo por conseguirlo, sino la forma de conseguirlo. ¿Sabíais en el campo lo que estaba pasando con el Athletic? Sí, al final la afición también cantaba los goles de aquel lado, así que tengo que admitir que yo los he celebrado un poco con ellos. O sea, que cuando oías que la grada gritaba es que, uy, le han marcado gol al Athletic, era por todo, ¿no? Sí, yo he llegado a preguntar para asegurarme. ¿Pero has preguntado a la grada o al sí, banquillo? Sí, directamente, a la grada directamente, porque me pillaba un poco lejos y he preguntado directamente. Ah, qué bueno, o sea, hablando directamente con la grada ahí, esa comunicación con la afición. La verdad es que, hablando de la afición, ha sido un año fantástico, ¿eh? Además, es que eres un tío que por donde pasas se te quiere muchísimo. Ya en Zaragoza dejaste un legado increíble y ahora has caído de pie en el Español. No solo por lo deportivo, sino también por lo extradeportivo. Eres un tío que te haces querer. Pues muchas gracias. La verdad que recibo mucho cariño e intento devolverlo de la mejor forma posible. Así que la verdad que estoy muy muy, muy contento de cómo me tratan y intento disfrutarlo y devolverlo. Bueno, lo has devuelto en esta temporada, entre otras cosas, con 17 chicharritos. Muy buena cifra por detrás de Iago Aspas, que va a acabar como el máximo goleador nacional. ¿Te esperabas tan buenos números? Bueno, esperaba, pero es cierto que bueno, hay momentos complicados durante la temporada que tienes que ser fuerte, tienes que pensar en más allá, en cuando las cosas no salen de cara a portería, aportar al equipo y la verdad que le doy la enhorabuena a Iago porque es un fuera de serie, es muy amigo mío, me ha tratado muy bien, me ha hecho crecer mucho cuando he estado con él y me alegro mucho porque se lleva el tercero y para mí merecido. Porque además tú estuviste en el Celta B de 2015 a 2017, o sea, además conoces perfectamente esa casa. ¿Cómo le explicas precisamente a la gente que desde ese 2017, es decir, en tres años, estabas jugando con el Celta B en segunda división B y ahora estás en primera y jugando en Europa? Sí, brutal, brutal. No sé explicarlo yo aún. He vivido unos años muy intensos, muy increíbles, con compañeros de equipo que me han hecho crecer, que me han ayudado, que han sido parte importante de mi forma de ser, de mi crecimiento, y quiero agradecérselo a todos, desde los que tuve en el Celta B hasta los de Zaragoza, que me han tratado con mucho cariño y de forma muy especial, y hoy me acuerdo mucho de ellos. Oye, Borja, ¿dirías que estás en el mejor momento de tu carrera? Sí, creo que sí. He crecido mucho, me siento bien, me siento fuerte, me siento rápido. El cuerpo técnico me ayuda mucho a mejorar, mis compañeros igual, me dan mucha confianza, y a día de hoy creo que sí que es el mejor momento de mi carrera. Te falta una convocatoria con la selección, ¿eh? Ojalá algún día llegue. Yo hoy trabajo para hacerlo bien con mi equipo, en seguir mejorando, seguir creciendo, y si algún día llega, pues encantadísimo de poder aportar. No, desde luego, si sigues trabajando así, te tiene que llegar la oportunidad, eso seguro. Vamos a tranquilizar a los aficionados del Español. Tienes contratado hasta 2022, si no me equivoco. Sí. ¿El año que viene vas a estar defendiendo la camiseta del Español en Europa? En principio no hay por qué pensar otra cosa. Bueno, eso me lo tienes que decir tú, yo por eso te lo pregunto. Sí, sí, en principio no pensamos en nada más. Vale, pues nada, más tranquilo va a dormir hoy la gente del Español, con la alegría y sabiendo además que tú en principio vas a estar el año que viene. Oye, uno de los jugadores sensación, voy terminando, Guley, ¿cómo es en las distancias cortas? Bien, muy muy buen chico, ha aprendido muchísimo, pone todo su empeño para aprender castellano, para integrarse cuanto más. Creo que lo hemos intentado cuidar mucho y que se sienta querido, y la verdad que estamos muy contentos porque nos aporta mucho. No, se ha integrado, el tío se ha integrado de forma fantástica, más jugando bien, así que fantástico. Vacaciones te las tienes que coger prontito, lo sabes, ¿no? Sí, sí, estamos ya pensando en ellas. Ya estás mirando, ¿no? Hay que aprovecharlas. Finales de julio, ¿eh? Finales de julio empecéis con las rondas previas. Igual se os hace muy larga la temporada, se suele decir, ¿no? Que se puede hacer muy larga la temporada, pero bendito, ¿no? Bendito problema. Joder, bendito problema. Hay que disfrutarlo, hay que vivirlo con intensidad y con muchas ganas de que empiece. La última, celebración gorda hoy. Esperemos que sí. Vamos a poner todo de nuestra parte. Y bien merecido que es. Borja Iglesias, enhorabuena por el temporadón que te has marcado y por estar en Europa el año que viene. Un abrazo. Vale, muchísimas gracias.
Dejamos a uno de los pilares del Español esta temporada, que ha llevado al equipo a estar finalmente en Europa la próxima temporada. Estamos pendientes de Eurovisión. Héctor González, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Iago. Por fin le han dado puntos a España, ¿no? Sí, ha tardado, pero el país número 20 en votar, que era Bielorrusia, nos ha dado 6 puntos. Íbamos últimos empatados a 0 puntos con Israel. ¿Qué pasa? Que Bielorrusia luego le ha dado los 12 a Israel. Ah, entonces nos han superado. Ahora mismo España es penúltima con 6 puntos, cierra San Marino con 5 y encabeza Macedonia del Norte con 135. Esto es el voto del jurado, va por la mitad más o menos. Luego vendrá el televoto, el del público, que esos dar todos los puntos de golpe. Déjame que felicite y aproveche para felicitar a mi amigo Bertín, que en el grupo este que tenemos de colegas ha dicho, he votado dos veces y he votado dos veces a San Marino. San Marino va último. Bertín, enhorabuena, tienes un ojo, pero que lo has clavado, macho. En fin, luego nos sigues contando cómo sigue la votación. Vale. Las 12 y 29, seguimos. En Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio. La parte que no cabe dice: oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 47 cuotas, comisión de apertura del 3% de 428,31 euros, entrada 4.422,95 euros, TIN 8,50%, TAE 10%, cuota final de 9.407,49 euros, promoción válida hasta el 31 de mayo de 2019, más información en Volkswagen.es. Y la parte que cabe dice que solo en mayo puedes conseguir un Golf por 189 euros al mes y por solo un euro más al mes ampliar tu garantía y mantenimiento hasta los 4 años. Volkswagen. Sigue a Carrusel Deportivo en las redes sociales. En Twitter, @Carrusel. En Facebook, Carrusel Deportivo. Este domingo, en Ser Consumidor. En el Día Mundial de Internet, ¿cómo movernos seguros por la red? ¿Cómo hacer una contraseña robusta? ¿Crecen o no las denuncias de los usuarios por robos? ¿Qué robos son los más habituales? ¿Cómo evitarlos? ¿Es de recibo que los hoteles disparen los precios, por ejemplo, para la final de la Champions? ¿Un coche diésel puede contaminar menos que uno eléctrico? ¿Realidad o bulo interesado? Además, conoceremos los planes de los grandes para colocar gasolineras de carga ultra rápida de baterías. Ser Consumidor, todos los domingos a las 6 de la mañana en la cadena SER. Y cuando quieras, en cadenaser.com. Puedes seguirnos con la aplicación de la SER y estar al día de nuestras publicaciones. Esta mañana me he despertado con a vivir. Esta mañana me he despertado y me he llevado un alegrón. No había políticos, no había fútbol, ven a vivir. No había políticos y no había fútbol, llegó la liberación. A vivir, que son dos días, sábados y domingos de 8 a 12 de la mañana, con Javier del Pino. Cuando tú llegaste a Cambridge, tú estabas con... Adriana llegó a Cambridge para doctorarse en neurociencia computacional. Y desde allí ha hecho historia remando. Madre mía, cosa que se prende haciendo ese programa. Este domingo a partir de la 1 de la tarde, una hora menos en Canarias, Adriana Pérez en Acento Robinson. El lado humano del deporte con Michael Robinson. Cadena SER. Cuenta con la SER. Pase lo que pase. Ah, cariño, han llamado los del coche. Imprevisto. Que ya lo tienen. ¿El cabrio? Metalizado. ¿Qué les has dicho? ¡Que nos lo quedamos! ¡Ah! Nuevo rasca sueldo de tu vida de la 11. Gana al instante 2.000 euros al mes durante 15 años y disfruta de esos maravillosos imprevistos. Nuevo rasca sueldo de tu vida de la 11. Hoy también quedaba por saber qué equipo acompaña al Huesca y al Rayo Vallecano a la segunda división. Lo tenía muy complicado el Girona, tenía que ganar su partido de goleada, esperar a que goleasen al Celta de Vigo con una diferencia de goles entre un partido y otro de 7, algo que no al final no se ha conseguido. Se ha quedado el Celta en primera división, ha empatado a 2 contra el Rayo Vallecano, ha ido perdiendo 0-2 el partido. La verdad es que ha maquillado el de siempre. Yago Aspas, un partido de despedida
embalaídos que la verdad es que ha sido muy significativo de lo que ha sido la temporada de este Celta, con la gente enfadada que decía algo así como: hombre, ni el último partido contra un Rayo descendido, tampoco vais a conseguir en la última jornada el ganar este partido y por derecho propio el estar y no tener que mirar a otro partido. Bueno, pues al final lo ha arreglado Iago Aspas con ese puntito, pasase lo que pasase en el otro partido, permanecían en primera división. Jacob Buceta, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Iago. Sin Iago Aspas, este año el Celta estaba en segunda. Sin duda, estaba en segunda y yo creo que ya en marzo o en abril, porque la pinta del equipo era terrible, era un barco a la deriva. No nos olvidemos que por aquí pasó Antonio Mohamed, que dijo aquello de que por qué no pensar que él podía ganar la Liga ya que la había ganado Simeone, Miguel Cardoso, que no triunfó, y Fran Escribá, que tuvo la suerte de que fue capaz de coser el vestuario y de encontrarse a Iago Aspas en el mejor momento de la temporada, marcando, fíjate, 20 goles. Y eso que se perdió 3 meses y salvando al equipo. Hoy, como bien apuntabas, Iago, es un claro síntoma de cómo ha sido la temporada del Celta. Lo resume perfectamente lo que pasó hoy en Balaídos. Un equipo que fue mejor que el Celta, que lo tuvo contra las cuerdas, que se puso 0-2, que enfrente tenía un equipo que no podía, que no era capaz, que no encontraba el camino para hacer daño al Rayo Vallecano, hasta que Iago Aspas, que él sí lo intentó, peleó, luchó, se sacrificó, pues sacó su genio, uno de penalti, otro un golazo, y salva al equipo de hacer un ridículo en la última jornada, y ya pensando que, bueno, pues que hay que pensar, Iago Aspas lo dice muy clarito, lo dijo esta semana y lo ha vuelto a repetir hoy, hay que pensar en la próxima temporada, y eso pasa por hacer una reflexión muy importante desde arriba hasta la plantilla de qué cosas hay que hacer para que el Celta no esté luchando por estas cosas. No me vale estar luchando por no bajar, sí que para el Celta, pues para nosotros es un premio seguir cada año, es el mayor premio en primera división, pero bueno, creo que tenemos para más, para mucho más que para esto y que para acabar el 17 o el 16 de la Liga. Bueno, igual no quizás Europa, pero sí estar ahí peleando con esos puestos, con los de arriba. Yo ya dije que para nosotros quedar entre los 10 primeros era un premio y es seguir luchando por esa zona. Este era Iago Aspas con los compañeros de Bein al final del partido, y es que lo tiene todo. Es que esto es un mensaje para la gente del club de decirle, hay que espabilar, que quiero decir que muy bien lo de la permanencia, que este año las hemos pasado canutas, pero el Celta está para mucho más. Hay que crear un proyecto, no para estar en Europa, como él ha dicho, porque sabe lo que hay en ese club, ojalá estuviese para pelear en Europa, pero Jacobo, tienen que aprender mucho los dirigentes del club de Iago, Sí, sobre todo escucharle, ¿no? Escucharle en el proyecto del próximo año, porque fíjate, decíamos que el partido de hoy es significativo, fíjate la semana que hemos tenido, Iago, para que la gente se haga una idea, la gente que te esté escuchando ahora. El lunes, Buddebuz y Bufal son pillados por la policía local en unas minimotos y son multados porque no pueden conducirlas, obviamente. Después, el martes, Enremor, que en teoría está lesionado del tobillo, colgando fotos en las redes sociales, dando saltos a la piscina y tirándose y forzando ese tobillo que supuestamente está maltrecho. Y el miércoles, Pione Sisto, diciendo que se le había ido la cabeza porque estuvo 21 días comiendo solo fruta. Imaginaos lo que supone que un futbolista de máxima competición intente hacer una dieta solo comiendo fruta 21 días. Por eso digo que la reestructuración del vestuario tiene que ser muy profunda. Uno, para intentar que el contexto sea menos complicado que el de este año, y dos, para arropar a Iago Aspas, porque si no se nos va a deprimir. Si imagínate, si está rodeado de jugadores que no tienen ambición y que ni siquiera tienen tensión competitiva, pues el Celta estaría de nuevo abocado a luchar por la permanencia o a luchar para vivir un año como este, ¿no? Es que, además, en este tipo de cosas uno se da cuenta de quién está implicado y quién no, porque ya de Iago Aspas no tengo ninguna duda, quién siente el club y a quién se la suda directamente, porque es que hay que ser muy poco inteligente, por no decir muy tonto, de estar lesionado y poner unos vídeos, colgarlo en las redes sociales para que lo vea todo el mundo, forzando esa parte del cuerpo de la que te estás recuperando. Es que es de tener un coeficiente muy limitado. O evidentemente que te da exactamente igual todo, que puede ser también, es decir, a mí me da igual que esto se vaya a segunda, como tampoco soy, me piro y listo. Pero la gente que lo siente de casa, es como lo que es Iago, es un diamante. Y es un diamante que tiene que cuidar el Celta de Vigo de aquí a lo que le dure. Y vamos, agradecérselo toda la vida. Lo decía Gustavo López durante la retransmisión, decía, para mí es el mejor jugador del Celta de la historia, y Jacobo, para mí también.
Sí, yo creo que sí, sobre todo por todo lo que ha dado. Es que en el Celta, lo decía hoy también Fran Escribá, consiga por tercer año consecutivo ser el máximo goleador nacional, es una burrada, porque imaginaos además en el Celta de este año que ha estado en una depresión continua. Yo creo que todo lo que le aporta, las asistencias, tirar del vestuario, tirar del carro. El otro día celebrábamos el segundo aniversario de las semifinales contra el Manchester United, en la que Yago ese año pues fue un jugador sobradamente testado en Europa y que fue capaz de crear un Celta ambicioso, también de la mano del Toto Berizzo. Yo creo que es el mejor jugador de la historia y va camino también de ser, pues vamos, un mito, una leyenda. Se habla ya de hacerle la estatua, le han puesto su nombre al estadio de fútbol de Moaña. Y hay un dato también que es muy importante para los que no son de Vigo ni del Celta, Iago. Cuando volvió, él tenía una preocupación, que era salvar al Celta, y la segunda, volver a la selección. Era lo que quería, porque sabía que esos 3 meses le iban a lastrar. Luchó para ello, y te puedes imaginar esta semana, cuando consigue que se salve el Celta, volver a la selección de la mano de Luis Enrique y conseguir el MVP del mes de abril. Es una semana redonda para Iago Aspas, que se lo merece, claro. Quítame jugadores que vengan aquí cobrando pasta, que vengan sin el sentimiento del Atleti, y ponme muchos, muchos, muchos Iago Aspas. Desde luego le iría mucho mejor a los clubes, teniendo gente de la casa que desde luego que se va a implicar, y que yo viendo cómo estaba los 3 meses que estuvo fuera, con las ganas que tenía que volver, que luego recayó porque el club le necesitaba. Y tal y como ha rendido, con esos 20 goles, que teniendo un equipo luchando la última jornada por el descenso, 20 goles, es una auténtica locura. Es decir, es a la altura de Messi, pero en el Celta de Vigo. Es así de sencillo. La cara al Celta, ¿cómo estaba? Bueno, ¿cómo estaba Paco Gémez? Ya llegaba descendido. Bien, estaba contento y felicitó a sus jugadores porque dieron la cara. Él habló que el Rayo Vallecano demostró contra el Rayo y contra el Celta eliminar todo tipo de suspicacias que podrían darse teniendo en cuenta que el Celta ya, o que el Rayo ya estaba descendido. Quiso felicitar por ello a los jugadores. Ya está pensando en el próximo año. Quiere que el equipo se reestructure y que empiece ya a pensar en la próxima temporada, en cambiar el chip a segunda división. Le restó un poco de hierro al pique por el penalti. Él dice que les da libertad a las sensaciones que tengan dos buenos tiradores como Embarba y Raúl de Tomás, que montaron un lío importante porque quería tirarlo Raúl de Tomás, quería marcar su gol 15º, y Embarba le dijo que no, y durante 5 o 10 minutos tuvieron un pique sobre el campo importante. Y eso sí, estuvo torero, como siempre, Paco Gémez, cuando le preguntaron, Paco, los 8 minutos cuando ibais ganando embalaídos en la última jornada, que os dejaría un buen sabor de boca, los 8 minutos de añadido que dio Mateu Laoz, que después fueron 9, Iago, porque añadió uno más sobre los 8, ¿qué le parecieron a Paco Gémez? Y fíjate qué torero estuvo. No, yo creo que se le había olvidado el 0. Chente, vamos a jugar otro partido entero. Está bien, se ve que se han perdido 8 minutos. Si han puesto 8 minutos, porque se habrán perdido 8 minutos. La verdad es que ha estado muy Paco Gémez, es Paco Gémez en estado puro. Paco Gémez, que tiene pinta que si no pasa nada raro va a seguir con el proyecto del Rayo Vallecano en segunda división, con la intención de devolverlo a primera. Veremos si tiene suerte Paco Gémez en la temporada que viene. Gracias, Jacobo, descansa, que te lo mereces. Un abrazo. Gracias. Por cierto, 7 puntos de España, 7 puntos ya. Pero colistas. O sea, los mismos que tenía. Ah, no, nos han dado uno. Nos han votado veces, ¿eh? Nos han dado. Mira, San Marino, tu amigo ha sacado a San Marino del descenso. Rusia, Bielorrusia y Rusia. Mira, fíjate, tenemos que hacer más turismo por esa zona, ¿eh? Que nos va a ir bien. Uno nos ha dado 6, el otro un puntito. Es decir, nos han votado 2 países. Gracias, Jacobo. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. San Marino ha salido de la zona de descenso, ¿no? Creo. Bueno, ahora lo miramos. El Girona. Bueno, era un milagro, ¿no? Que se salvase. Al final no se han dado los números y está en segunda división. Sara Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Yago? Buenas noches. No por ser esperado deja de ser doloroso, ¿no? Sí, desde luego el equipo ya lo tenía bastante asumido desde la última jornada ante el Levante. Las caras de los jugadores en Montilivi de desolación, con lágrimas en los ojos, lo decía todo, pero hoy también ha sido doloroso, no ha habido milagros, ya era muy tarde para conseguirlo, así que hoy el equipo lo ha intentado con las armas que tenía y a pesar de las bajas que acumulaba, ha sido un quiero y no puedo, y el Girona, como digo, ya tenía bastante asumido el descenso desde la pasada jornada. Los motivos que han llevado al equipo a esta situación, a acabar la temporada de la manera que lo ha hecho, pues lo comentaba Eusebio en rueda de prensa. Los números que son muy pobres, y que por ellos nos hemos visto condenados a lo que nos ha tocado.
¿no? Pasar, sufrir, no hemos sido capaces, sobre todo después de llegar a 34 puntos y de ganar en Leganés. A partir de ahí todo se empezó a complicar. La realidad es que lo hemos tenido cerca, porque a nada que hubiéramos hecho algo mejor, pues hubiéramos estado muy, muy cerquita de conseguirlo, pero no ha sido así. Y indudablemente, como decía el otro día, asumo la responsabilidad de que, bueno, pues no he conseguido que el equipo pudiese sentirse más fuerte, sumar más puntos y bueno, ya está. Hay que aceptarlo, asumirlo y ya está, no puedo decir nada más. Bueno, pues la realidad es esa, es que los números han condenado a Girona 9 derrotas en los últimos 10 partidos, un tramo final de temporada desastroso, porque a falta de 9 partidos estaba prácticamente salvado después de la victoria en Leganés. A partir de ahí fue caída libre y ahora pues toca hacer balance, toca hacer un poco de criba, de ver qué jugadores van a continuar, con qué jugadores se puede contar la próxima temporada. Y bueno, Eusebio, que asumía su responsabilidad, ya lo anunciaba antes de ese partido, en rueda de prensa, que seguramente iba a ser su último partido como entrenador del Girona. Gracias, Sara. Hasta mañana. Buenas noches, chao. Abrimos tiempo de Sanedrín. Santi Cañizares, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Hola, Chazarri, buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Carlos Marañón, buenas noches, enhorabuena. Hola, muchas gracias, Diego. Santi, ¿ha sido el Valencia el cuarto mejor equipo este año? La clasificación dice eso y después de 38 jornadas uno no puede decir otra cosa. Sería injusto decir lo contrario. Lo que creo es que le ha dado la nota media después de una primera evaluación suspensa y una segunda evaluación de sobresaliente. La primera vuelta fue horrorosa y la segunda ha sido extraordinaria. Para que le haya dado la nota media, pues ha tenido el Sevilla que regalar esa posición que tenía muy bien cogida durante la primera vuelta, y obviamente pues que no le haya llegado, a pesar del gran esfuerzo encomiable y meritorio, el Getafe, para conseguir una puntuación más alta de esos 59 puntos. Pero yo no me atrevo a decir que algo es injusto después de 38 jornadas. Chazarri, ¿ha fracasado el Sevilla este año, teniendo en cuenta que en la última jornada se estaba jugando el evitar la previa del Europa League? Sí, yo creo que sí. Hombre, las cosas tienen su contexto, ¿no? Vamos a ver, el suelo del Sevilla afortunadamente hoy día es elevado, ¿no? Es decir, en una temporada que yo creo que es insuficiente, pues el equipo va a jugar en Europa, ¿no? Eso también hay que valorarlo, ¿no? Es la 15ª participación del Sevilla en las últimas 16 temporadas, ¿no? Eso te indica que el club funciona, que el club tiene músculo, ¿no? Pero bueno, analizando la temporada, lo que ha sido, la del Sevilla se compone de 3 competiciones, ¿no? Y en ninguna de las 3 competiciones ha dado la talla, ha dado lo que se esperaba el Sevilla, ¿no? En la Copa del Rey lo eliminó el Barcelona, que eso es normal, pero no metiéndote 6 goles, eso yo lo considero ridículo para el Sevilla. En la Europa League lo eliminó un equipo muy limitado como el Slavia de Praga, que le costó el puesto a Machín. Y luego en la Liga, efectivamente, tenía una distancia no para dejarse ir, no para relajarse, pero sí para, bueno, mostrar poderío y afianzarse en ese cuarto puesto, ¿no? Y sin embargo, con partidos lamentables como el jugado en Huesca, en Villarreal, en Vigo, en Girona, en Getafe, etcétera, etcétera, pues ha perdido el cuarto puesto y yo creo que la nota del Sevilla, valorando que está en Europa, para mí es insuficiente. Marañón, 12 años ha tardado el español en volver a Europa. ¿Ha sido el mejor de los equipos que estaban en la pelea, en esos equipos, 4 o 5 equipos que estaban en la pelea por la séptima plaza? Yo creo que por lo menos ha tenido un final de abajo arriba que hace que tengamos esa sensación, ¿no? Fíjate que hablabas antes del Girona y hace, creo que 7 o 8 jornadas, si jugaban esos dos equipos en un tilibio, un partido empataba a puntos. Fíjate, el que perdiera aquel partido lo tenía muy crudo, ¿no? O sea, ganó el español allí en Girona y desde entonces pues no ha vuelto a perder. Y yo creo que eso ha marcado un poco una línea que ha hecho que, yo creo, un buen ambiente interno también, y que los equipos de arriba pues no hayan aprovechado, porque fíjate que el Atlético lo tenía en su mano, ¿no? Y yo creo que en este caso yo creo que ha sido, bueno, lo más insospechado. Yo tampoco creía, yo pensaba que iba a haber un empático en Sevilla, y la verdad que ha sido una bonita sorpresa para un club que languidecía un poco en lo deportivo desde esa final de la Europa League contra el Sevilla perdida a penaltis. Fíjate que al ir a un nuevo estadio parecía que podía crecer y sin embargo
el encrecimiento deportivo ha sido también social. Yo creo que, fíjate, esa explosión que ha habido hoy, que todo el mundo nos ha parecido casi como extemporánea, dices, bueno, pues una Europa League se celebra tanto, es que es un equipo, el Español, que ha sufrido mucho y que viene de una larga travesía, digamos, deportiva, y que eso ha hecho que estallase la gente, ¿no? Además, con un vecino que es muy poderoso, eso hace que a veces las comparaciones sean hermosas. Hombre, evidentemente, si os pregunto quién ha sido el equipo revelación de la temporada, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que es el Getafe, que ha sido precisamente el equipo que se lo ha hecho pasar canutas tanto a Valencia y Sevilla esta temporada, entre otros muchos motivos. Canizares, ¿cómo podemos valorar la temporada del Getafe y lo que ha hecho Bordalás con este equipo? Yo creo que no solamente tenemos que valorar la temporada, hay que valorar a Bordalás desde que llega al Getafe. Llega al Getafe hace dos temporadas, cuando el Getafe en el mes final de septiembre está en posiciones de descenso a segunda B. Esa misma temporada logra ascender al equipo, la siguiente lo asienta en una magnífica octava plaza y en esta temporada se mete en Europa y está luchando por la Champions hasta el último momento. Yo creo que lo que ha hecho es muy difícil verlo en equipos como el Getafe, un entrenador como Bordalás. O sea, pues eso puede suceder en grandes entidades que por circunstancias estén en segunda división y que retornen a su lugar. Pero ver a un equipo como el Getafe, que, bueno, pues es creo que su segunda participación en Europa, ¿verdad? No recuerdo bien, pero de dónde viene, dónde lo coge Bordalás y dónde probablemente lo deje, si es que finalmente se marcha, yo creo que es de matrícula de honor, para mí, uno de los entrenadores de Europa esta temporada. Tiene una más, tiene tres participaciones. Bueno, va a ser la tercera participación del Getafe. Me he equivocado por una. Bueno, sí, pero vamos. Bueno, querías decir que ya llevaba dos y que iba a hacer la tercera después de este año tan bueno. Chazarri, es un año histórico para el Getafe. Bueno, es el mejor año del Getafe en su historia. Sí, sí, sí. Hombre, además un equipo muy meritorio, ¿no? Porque está tú miras la composición de la plantilla y la verdad es que hay jugadores... En fin, la típica plantilla que está compuesta de retales, ¿no? De jugadores que no servían en muchos equipos. Aquí, por ejemplo, en Sevilla hemos visto algunos, ¿no? En el Betis, ¿no? En Jorge el Betis estaba Portillo. Bueno, Jorge Molina, que se fue, y al menos yo tenía la impresión cuando se fue Jorge Molina que ya el mercado de este futbolista era la segunda división. Pero vamos, la segunda división y un equipito de nivel medio, ¿no? Bueno, pues me ha dejado por un bustero porque es un delantero magnífico, sigue con olfato de gol y está a un nivel muy, muy alto en el Getafe, ¿no? Que por poco no lo clasifica para la Liga de Campeones, ¿no? No, y más futbolistas, ¿eh? Aparte de Jorge Molina, por ejemplo, Portillo, que en el Betis apenas jugaba, Bruno, que era un central tampoco que tenía su sitio ahí. Oye, pues se han ido ahí al Getafe y ahí hay un entrenador que le ha sabido inculcar su filosofía. Y desde luego, quien se pusiera delante del Getafe esta temporada no era nada deseable, ¿eh? Era un partido que nadie quería porque era un equipo que te llevaba al límite, ¿no? Y al final, pues pasan estas cosas, ¿no? Que en la última jornada, casi que último minuto, hay una cosa que se llama calidad, ¿no? Hay una cosa que se llama jugadores, ¿no? Y sinceramente, aunque ahora hay motivos para que cada equipo lamente aquel partido, el de más allá y aquel que se jugó hace un mes, que sí, que es cierto... Pero está en el cuarto lugar el equipo que más calidad tiene, sinceramente. Para mí el Valencia es quien tiene mejores futbolistas comparado con el Getafe y con el Sevilla, porque en el caso del Sevilla pues lleva dos planificaciones equivocándose y eso al final se paga, ¿no? Así que ha sido todo un poco agónico, todo muy de última jornada, pero vamos, después de tantos partidos no se puede decir que sea injusto lo del Valencia porque tiene más jugadores de nivel que el Getafe y el Sevilla. Marañón, honores al Getafe, ¿eh? El Getafe para mí es un milagro. Quedar quinto en la Liga Española es tremendo. Da la sensación de que ha quedado todo un poco entristecido por haber, digamos, caído de esa cuarta plaza a última hora, pero un equipo. A mí siempre me han gustado los tres de arriba, los tres jugadores, los tres de antes. Son jugadores que dos de ellos han pasado en segunda B parte de su carrera. Ángel ha jugado en segunda mucho más que en primera. Mata y Molina, pues eso, segunda B, segunda división, para mí, que esos tres futbolistas pues, han metido 14 goles cada uno, también ha colaborado, y a mí esos números me tienen loco, ¿no? Y Bordalás yo creo que sí que es el entrenador del año. Puede decirse que Abelardo en la primera vuelta y quizá Rubi a última hora, junto con Sergio de Valladolid, pero Bordalás ha hecho un trabajo, vamos, que me parece que, no sé si continuará, no sé si será esta, digamos, sus cotas mayores o si creo que está llamado también a probar en equipos de mayor potencial, aunque bueno, yo creo que le hará mucha ilusión jugar la Europa League con su equipo. Os pido respuestas picaditas a preguntas muy concretas. El equipo revelación, creo que estamos todos de acuerdo, el Getafe, ¿no? Sí, para mí sí. Sí. Vale. Sí, yo sí. La decepción, Cañizares, el equipo decepción. Para mí claramente el Real Madrid, por razones obvias, no hay falta exponerlas. ¿Chazarri?
El Madrid y el Betis. Yo aquí también toco lo local, ¿no? Me parece que el Betis esperaba por lo menos que peleara el puesto europeo, ¿no? Y se ha quedado descolgado demasiado pronto en un año de muchísima decepción para todos sus aficionados, ¿no? Marañón. Pues yo Real Madrid, por supuestísimo, y Villarreal. Tengo que decir que me parece un equipo con una entidad y una plantilla. Fíjate que Gerard Moreno se fue del Español al Villarreal y fíjate cómo ha sido ese cambio, ¿no? Así que yo creo que sí. Real ha sido un fracaso, pero bueno, el Real Madrid por encima de todo. ¿Jugador revelación, Cañizares? No te sabría decir ahora porque los que tengo en la cabeza todos, o sea, ninguna revelación, todos son grandes jugadores. Quizá por su internacionalidad, lo que más me ha sorprendido, fíjate de quién te voy a hablar de revelación, ha sido lo de Cazorla. Yo creo que por inesperado y por el retorno a la élite que ha tenido, ha sido lo más relevante en lo que es la condición de un jugador, que no se parece a una revelación, pero sí relevante. Reaparición, de que 4 años ha tardado en volver a la selección y mira que nos alegramos que le pasen cosas buenas a un buen tipo como es Cazorla. Chazarri. Hombre, el jugador revelación, claro, porque los del Madrid, Barcelona, Atlético, incluso el Sevilla, los de arriba, ¿no? Que son buenos, ¿no? Eso no son revelación, esos que son buenos, ¿no? Entonces yo situaría un poco esos jugadores revelaciones en cualquiera de los de arriba del Getafe, ¿no? Que han hecho una temporada para enmarcar, ¿no? Y luego, igual no tanta revelación, un poquito en un segundo plano, pero también me ha llamado la atención la temporada de Borja Iglesias. Me parece que es un buen delantero y creo que lamentablemente para el Español va a durar poco, ¿no? Por ahí va a ir Marañón. Marañón. Me lo ha quitado. Sabía yo. Voy a barrer para casa el Panda, yo creo, un hombre que viene de segunda división. Merece por lo menos estar ahí, ¿no? Entre las revelaciones de la liga. Mata también me ha gustado muchísimo, creo que es un futbolista interesantísimo, que también estuvo a punto de ir al Español, pero yo creo que me quedo con el Panda. Un año de VAR. Cañete, balance del VAR. Absolutamente positivo. Muchas más luces que sombras. Y las sombras, sobre todo, porque somos poco tolerantes con el colectivo arbitral. ¿Chazarri? Muy a favor. Y considero, vamos, reconozco que era un escéptico de esto. Pensaba que no iba a encajar bien y que se iba a formar mucho lío, mucha polémica. Y es verdad que se ha formado, ¿no? Es evidente, ¿no? Pero muy a favor. Ahora bien, no quedándonos como está el VAR. Hay que seguir puliéndolo. Y creo que en las últimas jornadas he visto alguna evolución. Y creo que evidentemente es una tecnología que ha llegado para quedarse afortunadamente en el fútbol, ¿no? Marañón. Yo totalmente a favor. Estoy de acuerdo con mis compañeros. Y eso sí, que pongan eso como this is Anfield, ¿no? Pues los árbitros al salir al campo es ante la duda ir a mirar. Yo sé que no es así la fórmula, pero yo creo que cuanto más lo vayan a mirar, mejor. ¿Mendilibar? No, bueno, Mendilibar se le pregunto. Está totalmente en contra. Es tiempo de hacer balance. Hemos llegado a final de temporada. Nos queda la final de la Copa del Rey, pero tampoco lo vamos a adelantar porque tendremos tiempo de hablar durante toda esta semana. Yo ya hago, si me permites, quiero en este balance que hemos hecho citar a dos personas fundamentales. Dale. Porque hemos hablado de entrenadores, de jugadores, de todo. Pero ha habido dos personas. Mateo Alemany, que en los momentos más duros de Marcelino lo mantuvo en el cargo, y que además en contra de la primera opinión que ya tenía en la cabeza la propiedad Peter Lim, y que se ha salido con la suya y ha conseguido culminar el proyecto. Exactamente lo mismo con Óscar Perarnau. Ahora Rubi resulta que es un fenómeno y demás. Trasladaros un poquito más atrás y acordaros, cuando sí, ese entrenador llevaba 8 o 10 partidos sin ganar, él nunca dudó ni en la contratación ni a la hora de sostenerle en el puesto. Algo fundamental que, por ejemplo, sí que ha faltado en el Sevilla, por poner algún ejemplo. No sé si Monchi hubiera tomado esa decisión prematura con Machín, lo que yo considero prematuro, no lo sé. Pero tanto Perarnau como Alemany, muy importante en que sus equipos hayan conseguido objetivos. 3 de 33, decíais, ¿no? Llegó a tener 3 de 33. Yo creo que no hay ningún entrenador que aguante eso. Superado eso. Pues fíjate, Marañón, en ese momento yo que estaba haciendo un curso de dirección deportiva, nos dio una charla a Óscar y nos dejó, en ese momento, dejó claro que él estaba absolutamente convencido de que tenía el mejor entrenador de la liga o de los mejores entrenadores a los que podía aspirar el Español y que estaba con absoluta confianza en el entrenador. Y nos lo dijo que nos pudo haber dicho otra cosa porque era una charla privada, ¿no? Y yo creo que este tipo de decisiones, al final de temporada, son de mucho valor y pasan desapercibidas a la hora de la cronología de los hechos y del análisis de la temporada.
En fin, tiempo tendremos para terminar de analizar este final de temporada y, por supuesto, lo que nos queda por delante, que es esa final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Valencia. Veremos quién se lleva el último título nacional del año. Cañete, Chazarri, Marañón, mil gracias a los tres, un abrazo. Buenas noches. Héctor, ¿cómo vamos? Porque, anda, hemos subido. Sí, ha llegado el televoto al rescate. Nos han dado 53 puntos en total el voto del público de todos los países. Y ya vamos a quedar 22º con 60 puntos. ¿Pero eso ya es definitivo? Sí, los 60 ya son definitivos. O sea, ha ganado... No. Italia va a primera hora, pero entre Suecia, Macedonia del Norte y Holanda se tienen que repartir los últimos puntos. Y si no superan a Italia, será Italia, pero tienen todavía que recibir, así que puede ser cualquiera de estos cuatro. Bueno, pues nada, ahora nos cuentas cómo queda la votación y quién se lleva el premio. España, como siempre, en el vagón de cola. Pero bueno, de todas maneras, esto es todo politiqueo y todas las historias. Claro. O sea, me acuerdo de esto, me faltan los puntos de no sé cuánto, los puntos de tal, no sé qué. Y lo clavaba todo. En fin. Hemos quedado una posición por encima del año pasado. Que ¡vamos! Alfred ahí, y Amaya. Poco a poco. 12:58, seguimos. Cuando ganas te sientes distinto, miras distinto e incluso hablas distinto. Hablas más, yeah, hablas más power, super power, super mega power. Cuando ganas, se te nota. Participa en los 7 retos Codere. Llévate la Freebet más grande de la historia. Juégatela en la final de Champions y que se te note. Entra en codere.es y acepta el reto. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Con millones de luces, con toneladas de serpentinas, con una tarta gigante o con una orquesta filarmónica. Podemos celebrar 100 años de historia Citroën de muchas formas, pero la mejor es contigo. Disfruta de las 100 horas Citroën y llévate tu Citroën con Ecoplan de hasta 3.500 euros por tu antiguo vehículo y mucho más. Citroën. Condiciones en citroen.es. Sigue a Carrusel Deportivo en las redes sociales. En Twitter, @Carrusel. En Facebook, Carrusel Deportivo. Marco Antonio. César, estaba trabajando en mi discurso de... Lo he meditado y ya está decidido. Ordena a los mandos que desmonten el campamento y reúne a las tropas junto al río. ¿Junto al río? Eso he dicho. ¿Pero hacia dónde nos dirigimos? Al sur del Rubicón. ¿A Roma? ¿Qué sino Roma y al sur del Rubicón? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Compromiso. Bueno. Claridad. Bueno. Pluralidad. Bueno. Epa. Y la SER avanza hasta ahora novedades sobre la operación. Descubre lo bueno de despertar informados cada mañana. Hoy por hoy, con Pepa Bueno y Tony Garrido. Síguenos también en cadenaser.com y nuestra app. Esta mañana me he despertado con a vivir. Esta mañana me he despertado y me he llevado un alegrón. No había políticos y no había fútbol. Ven a vivir. No había políticos y no había fútbol. Llegó la liberación. A vivir, que son 2 días, sábados y domingos de 8 a 12 de la mañana, con Javier del Pino. ¿Que no te has enterado todavía de que pronto podremos evitar que terceras personas nos metan en un grupo de WhatsApp sin nuestro consentimiento? Vas a tener que usar más a menudo la aplicación de la cadena SER. ¿En serio? Toma el control de la SER. Lo que quieras, cuando tú quieras. Descárgate nuestra aplicación. Hay que seguir entrenando duro, mirar hacia adelante... Sí, pero te han colado 5 chicharros. Tendrás que tapar ese agujero que tienes en los guantes, ¿no? Aguaplast te ayuda a tapar cualquier agujero. En las paredes de tu casa, claro. Para el mejor resultado final, ¡Aguaplast! Hola, hoy os traigo Golden Goals. ¿Y qué es Golden Goals? Pues es un juego de Betfair con el que puedes ganar 200.000 euros. Ojo, 200.000 euros. Y puedes jugar gratis cada semana. Para ganar solo tienes que acertar el resultado exacto de 6 partidos de fútbol. Así de fácil. Ya sabes, 200.000 euros esperan dueño con Golden Goals de Betfair. Y si todavía no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Lo del televoto es de Eurovisión. Me decía ahora Palacio que había leído un tuit que lo del televoto es como la inmersidad del universo, como las lesiones musculares de Guti, ¿no? Algo así.
hay que creérselo. Tenemos ganador, Héctor. Sí, Holanda, los Países Bajos, Duncan Lawrence Netherlands. Con la canción Arcade, era la favorita en las apuestas. Bueno, tú ibas con Suecia, ¿eh? Yo iba con Suecia, me había gustado más Suecia, se ha quedado ahí a las puertas segunda, así que ha ganado este hombre, Duncan Lawrence, que ha tocado así al piano, lo ha hecho bastante bien, bastante tranquilito, un poco así Coldplay, pero más relax. Ah, eso son palabras mayores. Son palabras mayores, hombre, las comparaciones son odiosas. Y nada, por delante de Suecia y de Italia, España vigésimo segunda con 60 puntos. Así que el año que viene, Eurovisión en Holanda, en Ámsterdam, por ejemplo. Buena Yo ciudad. Solo he oído el de España, o sea, la estación de España, pero iba con Macedonia. Ya con eso tío, todo. Y un poquito de fruta, ¿no? Que diría Benjamín. Gracias, Héctor. Chao. Se ha jugado más partidos hoy. Ha empatado el Atlético de Madrid en el campo del Levante. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas. Fin a una temporada en la que se prevén, bueno, ya se confirman varios cambios y veremos otros jugadores. Sí, hemos visto hoy un poco el adiós de una etapa, ¿no? El fin de un ciclo con Diego Pablo Simeone, aunque el técnico será de momento la pieza clave del futuro proyecto, pero se ha despedido Godín, se ha despedido Juanfran, se ha despedido Felipe y se ha despedido Antoine Griezmann. También se va a despedir Rodrigo, así que con ellos va a terminar una etapa, sobre todo con los cuatro primeros. 9 temporadas de Diego Godín en el Atlético de Madrid, 8 títulos, el más laureado, son ni más ni menos que 389 partidos, es el décimo en la historia que más veces se ha vestido la camiseta rojiblanca. 7 títulos, por ejemplo, han ganado Felipe y Juanfran en sus 8 temporadas. 133 goles ha marcado Antoine Griezmann, así que con todos estos números se va a cerrar una etapa importante, la más importante quizás en la historia del Atlético de Madrid, y lo ha hecho con un empate a 2 en un partido difícil para el conjunto rojiblanco. Se notaba la falta de intensidad, ha empezado con un 2-0 a favor del Levante en la primera mitad, y curiosamente cuando peor se le ponía el partido al Atlético de Madrid con la expulsión de Correa, ha conseguido empatar el partido. Y lo que ha dicho Diego Pablo Simeone es que el legado que dejan todos estos veteranos que se marchan no son tanto los títulos como una forma de jugar. Sangre nueva y sobre todo valorar el esfuerzo enorme de los gladiadores que se van. Los Juan, los Luis, los Godín, los Griezmann. Antes del partido le decía que su mayor legado que dejan en el club no son los títulos. Es el compromiso que han tenido siempre con el juego, el compromiso que han tenido siempre con el equipo y el respeto que han tenido para con nosotros, cuerpo técnico, y con toda la gente que trabaja en el club. Y eso les sirve para todos los chicos que de a poco van viendo que no hay que elegir partidos, hay que ganar. ¿Algo más, Fullana? Bueno, pues han marchado ya jugadores importantes del Atlético de Madrid, lo van a hacer también los próximos días con ese amistoso que van a tener en Israel. Con ellos se acaba esta etapa y han cogido el testigo varios de los jóvenes. Hoy Sergio Camello, debutante, 18 años, una de las joyas de la cantera del Atlético de Madrid, que ha debutado con gol. Veremos qué importancia tiene la cantera también en el proyecto futuro del Atlético de Madrid. Ahora ya, trabajo de despachos. Héctor Herrera, primer fichaje, centrocampista. El segundo, el central del Oporto, Felipe Monteiro. Los dos son los primeros, pero tienen que llegar muchos más para el nuevo proyecto del Atlético de Madrid 2019-2020. Gracias, Fullana. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana último partido del Bernabéu. Juega el Real Madrid contra el Betis. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yago? Buenas noches. Novedad con Gareth Bale en la lista. Sí, no había muchas más opciones porque no tenía que hacer descartes. Han puesto un parte médico de Ceballos. Siguen fuera jugadores como Odriozola, Ramos y también Mariano. Sancionados Vallejo y Casemiro. Tenía lo que tenía. Y por ese motivo entra Bale. Veremos si mañana se puede despedir el galés del Real Madrid, porque hoy Zidane no ha querido decir nada de Bale, ni ha querido ser muy cariñoso con el futbolista de Cardiff, pero sí que ha sacado un poco las garras Zidane cuando le han preguntado por las alineaciones, por si es una decisión de club o de entrenador que se quede Courtois y se vaya Keylor. Fíjate cómo ha respondido Zinedine Zidane. Yo soy el entrenador y siempre voy a hacer lo que yo quiero. Si no hago yo lo que quiero en mi equipo, yo me marcho, pero esto está claro. Pues luego, el tema de las cosas, del fichaje, de todas estas cosas, hay gente aquí que trabaja y eso lo hacemos juntos, pero del equipo, que cuando hago un once con el banquillo, los jugadores que están fuera, soy yo únicamente. Bueno, con mi gente, pero mi gente de trabajo.
Bueno, suponemos que evidentemente es Zidane el que toma las decisiones con su equipo de trabajo, como él ha dicho. El tema de los fichajes, ya evidentemente ahí mete mano Florentino Pérez, como ha hecho de toda la vida cuando ha estado al frente del conjunto blanco, y a partir de ahí deciden qué jugadores se pueden fichar y qué no. Pero vamos, yo no he puesto en ningún momento en duda, y creo que nadie, Meana, que no sea Zidane el que haga las alineaciones, el que haga los descartes y el que decida quién juega y quién no. Estoy contigo. Solo hay una duda, no en ese sentido, que nadie lo duda, pero sí en los últimos días, con las informaciones relativas al futuro de Keylor Navas, hay informaciones que dicen que a Keylor Navas le dan el argumento desde el cuerpo técnico de que es el club el que toma la decisión de que el titular el año que viene sea Courtois, y luego el club dice que no, que es que Zidane quiere que se quede Courtois y que ha sido una decisión del entrenador. Entonces, como digamos ambas fuentes, por un lado el cuerpo técnico y por otra el club, se van intercambiando los papeles de quién ha sido el que ha tomado la decisión de que se quede Courtois y se vaya a Keylor Navas, como que nadie quiere tomar esa decisión, por ahí venía la respuesta de Zidane, que hoy, como digo, ha sacado un poco las garras, nada del otro mundo, pero sí para defender su papel y que los medios estamos, según él, contando cosas que no son del todo ciertas en los últimos días. También ha dejado claro que ya ha terminado el famoso casting, que ya ha hablado cara a cara con todos los jugadores y que ya saben todos lo que quiere de ellos de cara a la próxima temporada. Y mañana, si hoy te contaba Fullán hace unos minutos, ha sido el fin de ciclo de mucha gente en el Atlético de Madrid. Mañana en Carrusel contaremos el que puede ser último partido de Keylor Navas, de Bale, de Isco. Veremos qué pasa con gente como Toni Kroos, con gente como Marcelo, así que no va a ser para nada un partido más el de mañana a las 12 en Chamartín. Veremos, pero habrá que estar atentos al final del partido a las caritas que tengan algunos de los jugadores, que suele ser un signo de lo que refleja el estado de ánimo, lo que le pasa a alguno por la cabeza. Así que mañana lo contamos. Gracias, Meana, hasta mañana. Hasta mañana, Iago, chao. Y también mañana a las 4 y cuarto juega el Barça, el último partido, no de la temporada, sino de Liga. Juega Ipurua contra el Eibar. Jordi Martí, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Iago. Pensando en la final de Copa, eso es así. Sí, de hecho incluso va a haber pocas rotaciones por lo que se deduce de las palabras del propio Valverde. Él tiene la final de Copa en la cabeza, la idea suya es mantenerlos activos y por lo tanto que jueguen jugadores que van a participar, Diego, más tarde en la final. De ahí que a pesar de que en la convocatoria hay varios jugadores del Barça B como Ricky Puig, como Abel Ruiz, como Iñaki Peña, como Bagué o como Carles Pérez, como te digo, se prevén pocas rotaciones, no le gusta tener a los jugadores en la urna, por decirlo así, sino tenerlos en movimiento y por lo tanto un once muy parecido al que compita en la final de Copa. Y como siempre, a pesar de que la rueda de prensa ha sido breve, sobre unos 10 minutos, el tema Griezmann sobre la mesa. Le han preguntado por Griezmann y esta es la respuesta de Valverde. Dice que no se quiere pronunciar, que es un jugador muy bueno, pero que juega, dice, en otro equipo. Nosotros siempre decimos lo mismo, al final son jugadores que están en otros equipos y bueno, ya lo veremos. Es un gran jugador, siempre lo hemos dicho, pues si al final mira el Barcelona, pues ya se verá, pero no lo sé. O sea, estamos hablando de supuestos de un jugador que puede venir o no puede venir, o puede estar aquí o no puede estar aquí. Bueno, pues si bien ella se verá, por lo tanto no lo descarta, probablemente la interpretación es que a Valverde le interese mucho el fichaje de Griezmann para reforzar un eventual tridente, claro. Vamos, que no puedan hablar de Griezmann hasta el 1 de julio, que pagan los 120 kilos. Traducción. Gracias, Jordi. Hasta mañana. De nada, hasta mañana. También estábamos atentos hoy a la final de la Liga de Campeones femenina. Llegaba el Barça, que había hecho historia, el primer equipo español en alcanzar esta final. Y delante tenía el Olympique de Lyon, un Olympique que había ganado las tres últimas ediciones y que a los 19 minutos ya ha dejado claro cómo iba a funcionar esto porque iba ganando 3-0. Jui Flaque, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas. Se rompió el sueño, pero yo creo que lo tienen que hacer con la cabeza muy alta porque perder contra el Olympique de Lyon, que es un equipazo ya de época en el fútbol femenino, hay que estar muy orgullosas, ¿eh? Sí, hoy es un día duro y seguramente con el paso de los días y de las semanas, pues las jugadoras del Barça, Lluís Cortés y los seguidores se van a dar cuenta de lo que ha logrado este equipo, ¿no? Ese hito histórico de meterse por primera vez en la historia en la final de la Liga de Campeones, mucho antes de lo que preveía el proyecto que había previsto en la sección azulgrana, ¿no? Es verdad que hoy se ha topado, pues de bruces, podemos decir, con la realidad. Falta subir un escalón más, que es el escalón más difícil, que es el equipararse a este todopoderoso Olympique de Lyon, que con jugadoras como Hegerberg, que es la actual Balón de Oro, y
hoy con un hat-trick ha vuelto a demostrar el por qué es la mejor jugadora del mundo, pues queda claro que el Barça todavía está un peldaño por debajo. Pero, bueno, lo rezaba la camiseta conmemorativa con la que se marchaban las jugadoras al acabar el partido. No hemos parado de luchar y no pararemos de soñar. Pues es el lema que tiene que interiorizarse poco a poco. Hoy duele este 4-1 en contra, pero pues el Barça con el paso del tiempo se dará cuenta de lo que se ha conseguido con este trayecto espectacular que le ha llevado a poder disputar hoy la primera final de Champions de la historia del fútbol español. Aitana Bonmatí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Por decir algo, ¿cómo estáis? Bueno, lógicamente, después de perder jodidas, pero creo que nos vamos con la cabeza bien alta, sabiendo que es la primera vez que se llega a una final de Champions y que hemos competido contra el mejor equipo del mundo. Sí, es lo que te iba a decir, es que delante tenéis al Olympique de Lyon, que lleva 4 Champions consecutivas, era el mejor equipo del mundo, era complicadísimo. Claro, sabíamos a lo que veníamos, sabíamos a quién nos enfrentábamos, y nada, la primera parte nos han metido 4 porque tienen mucho poderío arriba, y creo que en la segunda parte hemos levantado cabeza y hemos dado buena imagen, que al final yo creo que nos debemos ir con ello. Y estamos muy orgullosas. ¿Cómo estabais en ese minuto 19 cuando ya mirabais el marcador y era un 3-0? Me imagino que eso descoloca a cualquiera, ¿no? Hombre, al final sí, porque ves que te alejas del título, ¿no? Pero al final tienes que pensar que queda todo un partido por delante, que no puedes bajar los bates porque si no te meten 8. Y al final creo que hemos estado bien de cabeza porque hemos sabido sobregirar, bueno, este mal resultado con una buena actuación en la segunda parte. Además habéis hecho gol, el que se suele decir el gol del honor, creo que era de justicia, ¿no? El que no os podíais marchar de esta final sin por lo menos haber marcado. No, claro, yo creo que también hemos dispuesto de alguna que otra ocasión nosotras. No ha sido un partido en el que no hemos llegado nada. Creo que hemos empezado nosotras teniendo una ocasión al principio y a la segunda parte hemos tenido más. Así que por lo menos un gol, pues creo que ha hecho justicia. De todas maneras, Aitana, hay que mirarlo en frío. Ya sé que ahora estáis fastidiadas, como tú decías, porque lógicamente una vez llegados hasta este punto queréis ganar el título, pero habéis hecho historia. Ha sido una temporada histórica, no solo para vosotras, sino para el fútbol español en general. Claro, debemos quedarnos con eso, que es la primera vez que se llega en el fútbol femenino español a una final de Champions. Y nada, a partir de ahí, pues mirar hacia adelante, mirar todo lo bueno que viene. Y seguro que de aquí a unos años el fútbol femenino español y nosotros en el Barça llegaremos a lo más alto otra vez. Y tú en lo personal, 21 años tan solo, toda la carrera por delante, ya jugando finales de Champions, titular hoy, ¿con qué te quedas de esta temporada? Nada, personalmente me quedo sobre todo con que creo que he dado un paso adelante respecto al año pasado. Creo que he aprendido mucho este año del staff y las compañeras y que me ha servido para dar este paso adelante, así que nada, mi objetivo es seguir mejorando, seguir siendo mejor día a día. Y acabo, habéis jugado contra el mejor equipo del mundo y contra la mejor jugadora del mundo. Cuando Hegerberg está bien, es fantástico verla jugar, ¿eh? Para vosotras no, que la tenéis delante, pero desde luego es una maravilla. A ver, tanto ella como todas las del Olympique son una maravilla. No había ninguna jugadora que dijeras, a esta la tenemos que marcar, no, porque es que si no era Hegerberg, se parecía a otra, ¿sabes? Quiero decir, al final es un equipo de estrellas donde todas tienen un potencial increíble y mira, lo han demostrado. Aitana Bonmatí, enhorabuena por el pedazo de temporada que habéis hecho y no tengas duda que algún día levantarás esa Copa de Campeonato de Europa, ¿vale? Ojalá, muchas gracias. Joan Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas. Has hablado también con el técnico, ¿no? Sí, hemos estado después del partido con el míster, que estaba obviamente tocadito, ¿eh? Porque normal. Ha sido un correctivo importante. Nos contaba, y también lo he hecho después en rueda de prensa, que sobre todo sentían rabia al descanso por cómo había sido esa primera media hora, que sabían ese rush inicial que siempre hace el Olympique de Lyon para intentar solventar los partidos, y las 4 primeras que han tenido les han entrado, ¿no? Y el año pasado cuando se encontraron fue parecido, pero no consiguieron marcar en la primera media hora y la eliminatoria estuvo viva durante mucho más rato. El consuelo que les ha quedado, nos decía luego Lluís Cortés, es que se habían propuesto ganar el parcial de la segunda parte y jugar como saben, y más o menos lo han conseguido, han ganado 0-1 en la segunda parte, y también nos decía, y ha dicho en rueda de prensa, que cuando el Barça empezó a competir en Europa le separaba un abismo de los clubes que iban superando rondas y que la distancia ahora con las campeonas no es tanta como era aquel entonces, que por lo tanto, cabeza alta, ha dicho, reivindicar el mérito que tiene haber llegado hasta aquí y que lo vivido hoy sirva de lección para el futuro. Yo creo que sí, y este tiene que ser el mensaje a las jugadoras. O sea, yo soy súper crítico. O sea, a mí me gusta jugar y ganar hasta el parchís con mis sobrinos, está claro. Pero es que esto nos tiene que servir para aprender. O sea, llegar hasta aquí era muy difícil. Lo que decíamos antes también, ¿quién hubiera dicho al principio de temporada que llegaríamos a la final de la Champions?
y nadie ha levantado la mano. Nadie. Entonces, hemos conseguido algo muy difícil, algo que entraba en pocos planes de staff, de directivos, de periodistas, en pocas quinielas estaba que el Barça jugaría la final. Entonces, llegar hasta aquí es para estar con la cabeza muy alta, como bien has dicho. Y tanto, yo creo que hay que estar muy orgullosas de lo que han conseguido de llegar a la final. Y yo creo, Flaky, además viendo cómo está recortando el fútbol español distancias al fútbol europeo en los últimos años, que no vas a tardar o no vas a tardar mucho en cantar un título español europeo, ¿eh? Pues ojalá sea así. La verdad es que se está bueno, creciendo a partir de la base y de las semillas que se han ido depositando en los últimos años. Y este ha sido un año muy importante para el fútbol femenino, ¿no? Ya en el Mundial Sub-17 se consiguió ganar el título, con lo cual imagínate la generación que viene por delante en unos años. Se han empezado a llenar estadios, quedan muchos territorios por conquistar, pero también se ha llegado a la primera final de la Liga de Campeones, con lo cual, bueno, poco a poco se van subiendo peldaños. Queda, por lo que hemos visto hoy, pues el más complicado, aunque es verdad que te enfrentabas al espejo al que tú aspiras ser o parecerte dentro de mucho tiempo, ¿no? El Olympique de Lyon, con esta selección de estrellas mundiales, con ese presupuesto que triplica al tuyo, con lo cual, bueno, duele esa primera media hora, pero al final hay que reconocer que las distancias todavía siguen ahí, pero que se están acortando y que en unos años estoy convencido que sí, que vamos a cantar que algún equipo español pues va a ser campeón de Europa. Claro que sí, vamos a tardar unos añitos, pero vamos a estar ahí, seguro, ganando y levantando algún título de campeonas de Europa. Gracias, Flaky, Tejedor, un abrazo a los dos. Buenas noches. Un abrazo, Iago, buenas noches. La 1:18, recta final. Gran Premio Shark de Francia, este domingo a las 14 horas. MotoGP sin límites. Cada carrera en directo y bajo demanda en DAZN. El primer mes es gratis. Después, 4,99 euros al mes. DAZN, DAZN. Activa tu prueba gratis en DAZN.com. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 20, 27, 33, 35 y 46. Soles 5 y 9. Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Mañana se disputa la final de la Euroliga. Lamentablemente no va a estar el Real Madrid, que ya sabéis que cayó en el partido de semifinales, pero va a estar en el partido por el tercer y cuarto puesto. La verdad es que no sé si consuela, no consuela nada al acabar tercero. Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Yago. El partido que no debe existir. Es que es la leche. No, desde hoy proponemos que a esa hora, en esa jornada de la Euroliga, que tiene que haber dos partidos porque ya está establecido así, se juegue la final del Junior antes que final de la Final Four. Mucho más interesante. Y va a quedar todo mucho más chulo. Pues sí. Pues es una propuesta que debería tirar adelante porque con dos títulos en juego, vamos, es mucho más atractivo el hacer a jugadores que están durante toda la temporada, que han jugado 30 partidos de la liga regular, más luego se meten en el cruce del top 8 y luego ahora mismo la Final Four y les hace jugar el tercer y cuarto puesto, anda, vete al carajo, macho. En fin, ¿cómo está? Todos los años es igual. Sí. Dicen que no hay manera, que hay que disputar dos partidos, que la gente ha pagado por un abono con cuatro partidos. Bueno, pues ya está. Pues desde aquí, en estas ideas que te dan por pensar, yo creo, de verdad, y lo digo en serio, que el espectáculo sería mucho mayor, por ejemplo, mañana ver la final entre el Real Madrid y el Megabásquet serbio, que va a ser un partidazo de los chavales, que ver el partido por el tercer y cuarto puesto de la medalla de chocolate, que ninguno de los dos equipos quiere jugar y que los dos estarán pensando el Real Madrid en Valencia Basket y el Fenerbahce en su liga. O una Final Four femenina, mezclarla en el fin de semana, yo qué sé, no sé, habrá que darle una vuelta a eso porque no tiene sentido lo del tercer y cuarto puesto. A todo esto, ¿cómo están los de Pablo Laso? Hola, Yago, buenas noches. Hola, Marta Casas, muy buenas. Muy buenas, pues están muy tocados, como te puedes imaginar, ha sido un día muy duro el de hoy, llevan muchas horas dándole vueltas a esa derrota de ayer, a la remontada que sufrieron a manos del CSKA. Están todos muy tocados dentro del vestuario, pero especialmente te diría el capitán, Felipe Reyes, que además no pudo jugar en esa semifinal frente al CSKA, Gustavo Ayón, que no estuvo acertado. He visto también muy serio a Pablo Laso, pero sobre todo tocado Sergio Llull. Ha recibido críticas, no estuvo acertado, no le salió un buen partido y hoy ha respondido a todas esas críticas. No, las críticas al final la gente es libre de expresar su opinión y entiendo las críticas y de hecho el primero que se critica a sí mismo soy yo, ¿no? Para intentar mejorar. Yo siempre quiero jugar bien, quiero meter todos los tiros, quiero no perder balones, quiero ayudar a mis compañeros, pero está claro que hay días mejores, hay días peores y hay que vivir con ello.
Vamos, lo que dijo ayer Luka Doncic, firmo debajo, un tío como Jul, que lo ha dado todo y que ahora está recibiendo estas críticas, es de desmemoriados y desde luego de no tener ni puñetera idea de cómo funciona esto, porque a día y de hoy... lo que siente él, el Real Madrid, solo había que verle la cara hoy. Bueno, Paco Joa ha puesto una foto en redes sociales, rostro serio, mirada perdida, está muy tocado. Es un ganador, además. Y, sí, claro, totalmente. Y si a alguien le duele haber fallado ayer y haber perdido ese partido, sobre todo es a Sergio Jul. Y tanto. Paco Joa, para la gran final, ¿qué? Pues que el favorito es el CSKA y que vamos con Anadolu Efes por muchas cosas. Quiero decir, a ver, porque es la cenicienta, porque el año pasado fueron últimos, porque nos cae bien la promesa de Ataman de darles el viaje a Ibiza a la plantilla con todos los gastos pagados durante una semana, porque sería más tirando de épica que la cenicienta se llevara el trofeo. Dicho todo esto, yo creo que el favorito es el CSKA, que Anadolu viene efectivamente en una dinámica muy ganadora, pero su entrenador quema excesivamente el quinteto inicial. Y el quinteto inicial jugó el otro día en el partido de ayer de media 27 minutos con jugadores que están casi por encima de los 30 y yo creo que eso puede penalizar en una gran final. Dicho esto, es una moneda al aire, el favorito es el CSKA y luego vete tú a saber. Ya que no puede ganar el Madrid y ya que no puede ganar Fenerbahce, claro. Que siempre que si no se puede con otro con Obradovic, pues hay que ir con Anadolu Efes, que al fin y al cabo, bueno, no, también es que está el Chacho también, es que ahí también claro, está un poco corazón yo, partido. Dicho lo cual, es si gana el CSKA nos alegraremos por claro, Sergio Rodríguez, por supuesto. Eso, que gane el mejor, hay que ser deportivo, chavales. Que... Pues sí, así lo cerramos todo mucho mejor. Gracias, dice Palacio. Y más para cojo, hay que ser deportivos. Pues sí, lo ha llevado bien. Muy bien traído. Señor. Muy bien hilado. Que mañana nos contáis cómo van los partidos. Un abrazo a los dos. Hasta mañana. Abrazo, chao. Hasta mañana. Nos quedan dos conexiones. La primera con el tenis. Miguel Ángel Zubiarrain, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Hemos visto a un gran Nadal metiéndose en la final de Roma, ¿eh? Sí, la verdad es que hoy hemos visto a un Nadal como nosotros queríamos. Ha empezado el partido haciendo break y ha tomado la delantera, nunca la perdió, sacó muy bien, restó bien, jugó paralelos perfectos, hizo cambios de ritmo, subió, bajó la bola. Tsitsipas nunca encontró la manera de contrarrestar el juego de Rafa, y Rafa es el Rafa que todos queremos cuando se acerca Roland Garros. Ya lo dijimos antes, que la meta de este año de Rafa estaba justo en París, él quiere ganar 12 títulos allí en la capital de Francia, y lo demás, pues bueno, es una preparación. No había jugado demasiado bien los partidos anteriores, con irregularidades, pero este torneo de Roma lo ha jugado muy bien. Hoy ha hecho un gran partido, y vamos a ver mañana, porque mañana se va a ver las caras, nada menos que con Novak Djokovic, que ganó a Schwartzman en 3 sets, 6-3, 6-7, 6-3. Acabó mucho más tarde, quizá va a estar más cansado, pero es Djokovic, el número uno del mundo. También es verdad que Nadal es número uno del mundo en tierra y podremos divertirnos mañana, sobre todo si acaba ganando Rafa. Pues nada, veremos. Es un clásico ya de nuestro tenis, este en Rafa Nadal Novak Djokovic. Lo disfrutaremos y, por supuesto, que gane Rafa. Mañana lo contamos. Tubi, un abrazo. Vale, hasta mañana. Y también motociclismo. Mela Chércoles, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, Rafa, ya horas, ¿cómo estamos? Gran premio de Francia. Hoy se han disputado las calificaciones que contamos. ¿Cómo ha ido el día? Por dos poles españolas de tres posibles, lo que no está nada mal. La de Marc Márquez en MotoGP es la número 55 en la clase reina para él. Eso significa igualar con Valentino Rossi, que tiene solo por delante este aspecto a Mick Doohan con 58. Lo que pasa es que tiene 26 años y, como dice el propio Márquez, una proyección larguísima por delante. Mañana saldrá en la carrera de las dos en primera posición, acompañado en la primera línea por Petrucci y por Miller. Valentino Rossi lo hará quinto. Y ojo a las remontadas que pueden protagonizar Maverick Viñales, que ha fallado la calificación, pero tiene muchísimo ritmo, tanto en seco como en mojado, saldrá un décimo. Y Alex Rins, que ha sido decimonoveno, el segundo de la general a un punto de Márquez, tiene que remontar. Hoy las calificaciones están pasadas por agua, vamos a ver mañana qué sucede. En teoría llueve a partir de la tarde, lo único de la tarde, cuando es antes o después de las dos, que es la hora de MotoGP, ¿no? En cuanto a las otras categorías, Navarro por segunda vez consecutiva consigue la pole en Moto2, con Alex Márquez tercero, y en Moto3 el más rápido ha sido McPhee, con Marco Ramírez sexto como el mejor de los españoles. Gracias, Melita. Descansar. Hasta mañana. Hasta mañana. 1:26. Marco Antonio. César, estaba trabajando en mi discurso de... Lo he meditado y ya está decidido. Ordena a los mandos que desmonten el campamento y reúne a las tropas junto al río. ¿Junto al río? Eso he dicho. ¿Pero hacia dónde nos dirigimos? Al sur del Rubicón. ¿A Roma? ¿Qué sino Roma y al sur del Rubicón? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Hey,
Hola, Palacio. Muy buena, Yago. Tres minutitos para el final, pues así mira, que tú dirás. Vamos a hablar de segunda división, de la jornada número 39. Recordamos que esta jornada no juega y suma tres puntos el Málaga por el descendido Reus. Ayer se jugó ese Zaragoza 4, Sporting de Gijón 2. Ya lo siento, Héctor. Hoy se ha jugado el Alcorcón 0, Extremadura 1 y el Elche 3, Tenerife 0. Era innecesario completamente eso. Bueno, ya es que ayer no lo recordamos, entonces es había que recordarlo. Pobre hoy, bueno. Héctor, o sea, es el punching ball de esta reacción, ¿no? Sí, pues además he tenido que tragar entero Eurovisión, o sea, sí, pobrecito. Mañana Osasuna puede ser de primera división ya, a las 6 de la tarde en la Tacita de Plata, Cádiz-Osasuna. Si gana, volvería a primera dos temporadas después, aunque también podría valerle un empate o la derrota. Eso sí, tendría que esperar hasta el lunes. El lunes juegan el Albacete y el Granada, y el Albacete pues tiene que no mejorar lo que haga Osasuna. Así que si empata Osasuna ante el Cádiz, le valdría el empate o la derrota del Albacete para estar el lunes en primera división. Pero ya mañana mismo puede serlo por méritos propios si gana al Cádiz a partir de las 6 de la tarde. Antes tendremos a las 12 de la mañana el Mallorca-Almería, a las 4 de la tarde Oviedo-Numancia, también a las 6 de la tarde Las Palmas-Rayo Majadahonda y dos partidos para las 8, el Córdoba-Nástic y el Lugo Deportivo-La Coruña. En fútbol internacional hemos tenido dos campeones de liga hoy, el Bayern de Múnich, que ha ganado 5-1 al Eintracht de Frankfurt. Es verdad que había ganado el Dortmund también 0-2 al Borussia Mönchengladbach, pero claro, no dependía de sí mismo, dependía de lo que hiciera el conjunto bávaro, y el Bayern ha ganado. Además, ha sido un partido bonito, Yago, porque se despedían varios jugadores, se despedía Rafinha, pero sobre todo se despedían Robben y Ribéry. Y han marcado los dos, además. Sí, han sido un poco las señas de identidad del Bayern en el último lustro. Creo que es la séptima, por cierto, Bundesliga consecutiva que gana el Bayern, y han marcado los dos, han dejado imágenes preciosas. Así que, bueno, buena despedida para Robben y Ribéry. Y también ha ganado el Benfica la Liga Portuguesa. Ha ganado 4-1 al Santa Clara, a pesar de que ha ganado 2-1 el Oporto ante el Sporting de Portugal. Pero bueno, el Benfica se lleva el título liguero. El degustinazo. Hola, Agustín. ¿Qué pasa? Buenas noches. Pues tienes un minuto entero para ti. Hoy el Manchester City ha hecho historia. Ha completado un triplete histórico al ganar la FA Cup goleando al Watford. Pero histórico, igual histórico o más todavía, ha sido... Yo voy a ir abriéndolo aquí. La celebración en el vestuario del ayudante de Guardiola, Brandon Aston. La tenemos en @carrusel. Un fenómeno. Sí. Ha acabado como Borja Iglesias. Peor que Borja Iglesias, sin camiseta no tampoco. Y liándola en el vestuario del Manchester City. Bueno, el vídeo es brutal, ¿eh? Pero es que le hacen un pasillo de agua y le tiran todos, ¿eh? Es sensacional, el rey de la fiesta. Este con Lampard, ojo, ¿eh? Es la que sí, podrían sí, hacer sí, los sí, dos juntos. Tienen que verlo porque se ¡ay, mira, va! Le hace, no sé si con agua, buenísimo. Champán, con todo, con cabo que hay ahí. Un tío ahí completamente brutal, pelado en gallumbos, con unos gallumbos negros y dándolo todo en el vestuario. Un fenómeno. Chapeo. Gracias, Agustín. Y gracias también a Raúl Roldán, que ha estado en la parte técnica. Volvemos mañana. Carrusel Deportivo. Hasta mañana. Adiós. Carrusel Deportivo. Cadena Ser. Ser Historia. Con Nacho Ares. Esta tarde a las 5 ha tenido lugar en el Jardín del Casino la inauguración del Museo Arqueológico Nacional. A dicho acto, que dio principio con la lectura de un discurso del director del citado establecimiento, ha asistido el rey. El jardín estaba adornado con...